Alejandro se dejó caer del caballo y se arrastró hacia su tienda. Tenía los oídos llenos de gritos desgarradores, de invocaciones y lamentos, las manos sucias de sangre. Rechazó la comida y el agua, se despojó de las armas y se echó sobre su yacija en medio de espantosas convulsiones. Le parecía que había perdido el control de sus músculos y de sus sentidos. Pesadillas y alucinaciones desfilaban ante sus ojos y en su alma semejantes a una tempestad que todo lo arrasa, a un soplo devastador que arrancaba todo pensamiento de su mente apenas este empezaba a tomar forma. El dolor y la desesperación de toda una ciudad griega extirpada de sus raíces le pesaban en el espíritu como una piedra y la opresión se volvió tan fuerte que estalló en un grito casi bestial de delirio y angustia. Nadie lo advirtió entre los muchos otros gritos que herían aquella noche maldita, recorrida por sombras ebrias, de espectros sanguinolentos. La voz de Ptolomeo le sacudió de golpe. Esto no es como una batalla en campo abierto, ¿no es cierto? No es como en el Istro. Y sin embargo la caída de Troya cantada por tu Homero no fue algo distinto, ni lo fue tampoco la destrucción de tantas gloriosas ciudades de las que se ha perdido toda memoria. Alejandro permaneció en silencio. Se había levantado para sentarse en el lecho y tenía una expresión como perdida, como loca. Se limitó a murmurar. Yo no quería. Lo sé, dijo Ptolomeo y bajó la cabeza. Tú no has entrado en la ciudad, prosiguió al cabo de un poco, pero puedo asegurarte que los más temibles, los más feroces, los que han tratado de modo cruel a esos desdichados han sido sus vecinos, los focenses, los platenses, los despienses, semejantes, si no idénticos, por lengua, estirpe, tradiciones y creencias. Hace 70 años Atenas, derrotada, tuvo que rendirse incondicionalmente a sus adversarios, espartanos y tebanos. ¿Y sabes qué es lo que propusieron los tebanos? Lo sabes, ¿no? Propusieron que Atenas fuese quemada, las murallas derruidas, la población aniquilada o vendida como esclavos. Si el lacedemonio Lisandro no se hubiera opuesto firmemente, hoy la gloria del mundo, la más hermosa ciudad jamás construida, sería un cúmulo de cenizas y también su nombre habría sido olvidado. La suerte suplicada entonces por los antepasados para un enemigo ya impotente e inerme se ha vuelto, como némesis inexorable, contra sus descendientes y, por si fuera poco, en circunstancias muy distintas. Les ofrecimos la paz a cambio de una muy modesta limitación de su libertad. Y ahora, allí fuera, sus vecinos y limítrofes, los miembros de la Confederación Beocia, discuten ya cómo repartirse el territorio de la ciudad madre destruida e invocan tu arbitraje. Alejandro se acercó a una jofaina llena de agua y sumergió la cabeza en ella, secándose luego el rostro. ¿Es para eso para lo que has venido? No les quiero ver. No. Lo que yo quería decirte es que, de acuerdo con tus órdenes, la casa del poeta Píndaro ha sido perdonada y que he conseguido librar de las llamas un cierto número de obras. Alejandro asintió. Además, quería decirte que Pérdicas está en peligro de muerte. Fue herido gravemente en el ataque de ayer, pero pidió que no te informasen de ello. ¿Por qué? Porque no quería distraerte de las responsabilidades del mando en un momento tan crucial, pero ahora que ya. He aquí por qué no ha venido a darme su informe. ¡Oh, dioses! Exclamó Alejandro. Llévame enseguida allí donde esté. Ptolomeo salió y el rey le siguió hasta una tienda de campaña iluminada en el extremo oeste del campamento. Pérdicas yacía en su lecho de campaña, fuera de sí, bañado en sudor y ardiendo de fiebre. El médico Filipo estaba sentado junto a su cabecera y, de vez en cuando, le echaba en la boca gotas de un líquido claro que exprimía de una esponja. ¿Cómo está? Preguntó Alejandro. Filipo sacudió la cabeza. Tiene una fiebre altísima y ha perdido mucha sangre, una mala herida, una lanzada debajo de la clavícula. No le ha lesionado el pulmón, pero sí le ha seccionado los músculos, causándole una hemorragia espantosa. Le he cauterizado, cosido y taponado y ahora trato de darle líquidos mezclados con un fármaco que debería calmarle el dolor, impedir que la fiebre siguiera subiendo. Pero no sé cuánto absorbe de él y cuánto se pierde. Alejandro se le acercó y le apoyó una mano sobre la frente. Amigo mío, no te vayas, no me dejes. Le veló con Filipo durante toda la noche, por más que estuviese exhausto y llevase dos días enteros sin dormir. Al amanecer, Pérdicas abrió los ojos y miró a su alrededor. Alejandro dio un golpe con el codo a Filipo, que se había adormecido. El médico se sacudió, se acercó al herido y apoyó una de sus manos sobre la frente. Estaba muy caliente aún, pero la temperatura había descendido de forma notable. Tal vez salga de esta, dijo, y volvió a dormirse. Poco después entró Ptolomeo. ¿Cómo está? Preguntó en voz baja. Filipo cree que podrá salir de esta. Mejor así. Pero ahora también tú deberías descansar. Tienes un aspecto terrible. Aquí todo ha sido terrible, los peores días de mi vida. Ptolomeo se le acercó, como si quisiera decirle algo, pero no consiguiera decidirse.
¿Qué pasa? Preguntó Alejandro. ¿Yo? No sé. Si Pérdicas hubiera muerto, no te habría dicho nada, pero en vista de que podría sobrevivir, creo que deberías saber. ¿El qué? Por los dioses, no te hagas rogar tanto. Antes de perder el conocimiento, Pérdicas me ha hecho entrega de una carta. ¿Para mí? No. Para tu hermana, la reina de Epiro. Han sido amantes y él le pide que no le olvide. Yo, todos nosotros bromeábamos sobre este amor suyo, pero no pensábamos verdaderamente que Ptolomeo le alargó la carta. No, dijo Alejandro. No quiero verla. Lo que haya pasado, pasado está. Mi hermana era una muchacha llena de vida, y no veo nada malo en el hecho de que haya querido a un hombre que era de su agrado. Ahora bien, ya no es una adolescente y vive feliz al lado de un esposo del que está enamorada. En cuanto a Pérdicas, no puedo ciertamente reprocharle que haya querido dedicar su último pensamiento a la mujer que ama. ¿Y qué hago yo con esta carta? ¡Qué mal! Pero si él te la pidiera, dile que ha sido entregada directamente a Cleopatra. Ptolomeo se aproximó a una lámpara y acercó a la llama la hoja de papiro que sostenía en la mano. Las palabras de amor de Pérdicas se consumieron en el fuego y se desvanecieron en el aire. El despiadado castigo de Tebas provocó horror en toda Grecia, desde hacía muchas generaciones. Nunca una ciudad tan ilustre, con raíces tan profundas que se perdían en los mitos de los orígenes, había sido borrada de la faz de la tierra. Y la desesperación de los escasos supervivientes era asumida como propia por todos los griegos, que identificaban la patria con la ciudad que les había visto nacer, con sus santuarios, sus fuentes, sus ágoras, lugares en los que se conservaba celosamente su memoria. La ciudad lo era todo para los griegos, en cada esquina había una imagen, una antigua figura corroída por el tiempo que, de un modo u otro, estaba ligada a un mito, a un acontecimiento que era patrimonio común. Cada fuente tenía su sonido, cada árbol su voz, cada piedra su historia. Por todas partes resultaban reconocibles las huellas de los dioses, de los héroes, de los antepasados. Por todas partes se veneraban sus reliquias y efigies. Perder la ciudad era como perder el alma, como estar muertos antes de descender a la tumba, como volverse ciego después de haber gozado largo tiempo de la luz del sol y de los colores de la tierra. Era peor que ser esclavos, porque muchas veces los esclavos no recordaban su pasado. Los prófugos tebanos que lograron llegar a Atenas fueron los primeros en traer la noticia y la ciudad se sumió en la consternación. Los representantes del pueblo mandaron heraldos a todas partes para que convocasen la asamblea porque querían que la gente escuchase el informe de todo lo acaecido en voz de los propios testigos y no por las habladurías. Cuando la verdad quedó clara y patente para todos en su espantoso dramatismo, se puso en pie para tomar la palabra un viejo jefe de la marina de guerra llamado Foción, que había mandado la expedición ateniense en los estrechos contra la flota de Filipo. Me parece evidente que lo sucedido en Tebas también podría repetirse en Atenas. Hemos traicionado los pactos con Filipo exactamente como han hecho los tebanos. Y les hemos armado, por si fuera poco. ¿Por qué motivo debería reservarnos Alejandro una suerte mejor? Sin embargo, es cierto que los responsables de estas decisiones, quienes convencieron al pueblo para que votase esas resoluciones, quienes incitaron a los tebanos a desafiar al rey de Macedonia para dejarles a continuación solos a la hora de enfrentarse a él y que exponen ahora su propia ciudad a un riesgo mortal, deberían considerar que el sacrificio de pocos siempre es preferible al exterminio de muchos o de todos. Deberían tener el valor de entregarse y de afrontar la suerte que temerariamente desafiaron. Ciudadanos, yo me mostré contrario a esas opciones y fui acusado de ser amigo de los macedonios. Cuando Alejandro estaba aún en Tracia, Demóstenes afirmó que en el trono de Macedonia se sentaba una criatura. Luego, cuando llegó a Tesalia, lo calificó de muchacho y posteriormente de joven cuando se presentó ante las murallas de Tebas. Ahora que ha demostrado todo su devastador poderío, ¿cómo le llamará? ¿Con qué palabras pretenderá dirigirse a él? ¿Reconocerá por fin que estamos ante un hombre en plena posesión de su poder y de todas sus facultades? Yo creo que hay que tener el valor de asumir tanto las propias acciones como las propias palabras. No tengo nada más que añadir. Demóstenes se levantó para defender su modo de actuar y el de sus defensores apelando, como siempre, al sentido de la libertad y a la democracia que había tenido su cuna en Atenas, pero acabó remitiéndose a las decisiones de la asamblea. No tengo miedo de afrontar la muerte. Ya la afronté a cara descubierta en el campo de Queronea, donde me salvé a duras penas escondiéndome en medio de los montones de cadáveres y huyendo a través de pasos de montaña. Siempre he servido a la ciudad y la serviré también en esta hora difícil. Si la asamblea me exhorta a entregarme, me entregaré. Demóstenes había sido hábil como siempre, se había ofrecido en sacrificio, pero en realidad había hablado de modo que una elección semejante pareciera a todos poco menos que un sacrilegio. Durante un rato los presentes discutieron qué convenía hacer y se dejó a los diferentes jefes de las filas de la oposición el tiempo suficiente para convencer a sus partidarios. Se encontraban allí dos conocidos filósofos, Espeusipo, que tras la muerte de Platón había asumido la dirección de la academia, y Demofontes. ¿Sabes qué creo?
dijo Espeusipo a su amigo con una amarga sonrisa. Creo que Platón y los atenienses le negaron a Aristóteles la dirección de la academia y él, en venganza, ha creado a Alejandro. La asamblea votó en contra de la propuesta de entregar a Demóstenes y a los demás a los macedonios, pero decidió mandar una embajada eligiendo a los hombres que fueran a tener mayores probabilidades de ser escuchados y puso a Demades a la cabeza de la delegación. Alejandro le recibió yendo de camino a Corinto, donde era su intención convocar de nuevo a los representantes de la Liga Panhelénica con el fin de hacerse confirmar, tras los hechos de Tebas, en el mando supremo en la guerra contra los persas. Estaba sentado en su tienda de campaña y tenía a Eumenes a su lado. ¿Cómo va tu herida, Demades? Fue lo primero que le preguntó, dejando a todos estupefactos. El orador levantó el borde del manto y mostró la cicatriz. Está perfectamente cicatrizada, Alejandro. Un verdadero cirujano no lo habría hecho mejor. El mérito es de mi maestro Aristóteles, que fue también conciudadano vuestro. Es más, ¿no crees que deberíais dedicarle una estatua en la plaza del mercado? No tenéis, ¿verdad?, una estatua de Aristóteles en el ágora. Los delegados se miraron unos a otros, cada vez más sorprendidos. No, no hemos pensado en ello aún, hubo de admitir Demades. Pues sigue pensándolo, entonces. Y otra cosa. Quiero a Demóstenes, Licurgo y a todos aquellos que inspiraron la revuelta. Demades bajó la cabeza. Rey, nos esperábamos esta petición y comprendemos tu estado de ánimo. Sabes que yo siempre me he manifestado en contra de la guerra y en favor de la paz, aunque he cumplido con mi deber y he luchado como los demás cuando la ciudad así me lo ha mandado. No obstante, estoy convencido de que Demóstenes y los demás han actuado de buena fe, como sinceros patriotas. ¿Patriotas? Gritó Alejandro. Sí, oh rey, patriotas, rebatió Demades con firmeza. Entonces, ¿por qué no se entregan? ¿Por qué no asumen la responsabilidad de sus acciones? Porque la ciudad no quiere y está dispuesta a arrostrar cualquier peligro y desafío. Escúchame, Alejandro, Atenas está dispuesta a aceptar peticiones razonables, pero no a ser empujada a la desesperación porque, aunque vencieras, tu victoria resultaría más amarga que una derrota. Tebas no existe ya, Esparta no se unirá nunca a ti. Si destruyeras Atenas o te granjeases su enemistad para siempre, ¿qué te quedaría de Grecia? La clemencia, en muchas ocasiones, consigue más que la fuerza o la arrogancia. Alejandro no respondió y caminó un buen rato de un lado a otro de su tienda. Luego volvió a sentarse. ¿Qué pides? Que ningún ciudadano ateniense deba ser entregado y no se aplique ningún castigo a la ciudad. Además, pedimos poder conceder asilo y ayuda a los prófugos tebanos. A cambio, renovaremos nuestra adhesión a la Liga Panhelénica y a la paz común. Si pasas a Asia tendrás necesidad de que nuestra flota te cubra las espaldas. La tuya es demasiado exigua y no tiene experiencia suficiente. Eumenes se acercó a él susurrándole al oído. A mí me parecen unas propuestas razonables. Entonces, redactad un documento y firmadlo, ordenó Alejandro poniéndose en pie. Se quitó el anillo del dedo, lo puso en la mano de Eumenes y salió. 45. Aristóteles cerró su alforja, descolgó el manto de la pared y cogió de un clavo la llave de la puerta. Echó entonces una ojeada por la casa y dijo, como para sí. Me parece que no olvido nada. Entonces, ¿estás listo para partir?, observó Calístenes. Sí. He decidido volver a Atenas, en vista de que la situación parece haberse tranquilizado. ¿Sabes ya dónde ir? Demades ya se ha preocupado de eso y me ha encontrado un edificio lo bastante grande por la zona del Licabeto, con un pórtico cubierto, al estilo de Mieza, donde podré fundar mi escuela. Hay espacio suficiente para albergar una biblioteca y las colecciones de ciencias naturales. Además, habrá una sección dedicada a las investigaciones sobre música. He hecho transportar todos los materiales al puerto y ahora no me queda sino embarcarme. Y me dejas solo en mi investigación. Todo lo contrario. En Atenas podré recoger más información que en Macedonia. Ahora, aquí, todo lo que podía saber lo he aprendido ya. Es decir... Siéntate. Aristóteles sacó de una gaveta algunas hojas repletas de anotaciones. Lo único seguro, por el momento, es que la muerte de Filipo ha causado un trastorno tal que ha provocado un cúmulo enorme de habladurías, chismorreos, calumnias, insinuaciones, como si una gruesa piedra cae en el fondo de un estanque cenagoso. Hay que esperar a que la ciénaga se asiente y el agua se vuelva cristalina para ver claro. Lo que hizo Pausanias habría tenido origen, cosa que cabía ya imaginarse, en una turbia historia de amores masculinos, los más peligrosos. En pocas palabras, es la siguiente. Pausanias es un buen muchacho, muy hábil en el uso de las armas, y consigue entrar a formar parte de la guardia personal de Filipo. El rey se fija en él por su prestancia y le hace su amante. Entretanto, Átalo le presenta a la hija,
la pobre Eurídice, por la que el soberano se siente fuertemente atraído. Loco de celos, Pausanias le monta una escena a Átalo que, sin embargo, en aquel momento, no le da excesiva importancia, es más, parece tomárselo con calma y, para demostrar su buena disposición de ánimo, invita al jovenzuelo a cenar tras una partida de caza en la montaña. El lugar está aislado y apartado, el vino corre copiosamente y todos están más bien achispados y excitados. En ese punto Átalo se levanta, se va y deja a Pausanias en manos de sus guardas de caza, los cuales le desnudan y le violan durante una noche entera de todos los modos que la fantasía más desenfrenada les sugiere. Luego le abandonan más muerto que vivo. Pausanias, fuera de sí por el ultraje sufrido, pide venganza a Filipo, pero este, como es evidente, no puede enfrentarse a su futuro suegro, por quien, por otra parte, siente una gran estima. Entonces lo que el jovenzuelo querría es matar a Átalo, pero ya no es posible. El soberano le ha confiado el mando, conjuntamente con Parmenio, del cuerpo de expedición que se dispone a partir hacia Asia. Entonces vuelve su ira contra el único blanco que queda, Filipo, y le da muerte. Aristóteles dejó caer la mano izquierda sobre el legajo de hojas con un sordo ruido, como si hubiera querido acompañar con aquel gesto el sentido de su conclusión. Calístenes se quedó mirando sus ojillos grises, que brillaban con una expresión indefinible, entre amistosa e irónica. No acabo de ver claro si te lo crees o solo finges creerlo. No conviene infravalorar el impulso pasional que supone siempre una fuerte motivación en el comportamiento humano, especialmente en el de un individuo carente de equilibrio como un asesino. Además, la complejidad de la historia es tal que hasta podría ser verdadera. ¿Podría? Sí, podría. Hay, en efecto, varias cosas que no cuadran. En primer lugar, sobre los amores masculinos de Filipo han corrido muchos chismorreos, pero nadie ha podido contar jamás nada de cierto fuera de unos pocos hechos totalmente episódicos. Tampoco en esta ocasión. Y en cualquier caso, ¿te imaginas a un hombre como él eligiendo de entre la guardia personal a un histérico desequilibrado? En segundo lugar, si las cosas hubieran sucedido de veras así, ¿por qué habría esperado tanto el ofendido antes de poner en práctica su venganza y por qué lo habría hecho de un modo tan peligroso? En tercer lugar, ¿quién es el testigo fundamental de toda esta historia? Átalo, pero da la casualidad de que está muerto. Asesinado. Por tanto, la cosa más probable es que el inductor del crimen se haya inventado una complicada historia en el fondo plausible, consciente de que, de todas formas, estando muerto, no puede ni aprobarla ni desmentirla. Se va a tientas en la oscuridad, en resumidas cuentas. Tal vez. Pero algo comienza a adquirir perfiles más definidos. ¿El qué? La personalidad del inductor y el tipo de ambiente que puede haber dado origen a una historia de este tipo. Ahora toma estos apuntes. Yo tengo una copia en mi alforja de viaje y haz buen uso de ellos. Yo proseguiré la indagación desde otro observatorio. El hecho, replicó Calístenes, es que puede que no haya tiempo para llevar a cabo mis pesquisas. Alejandro está completamente absorbido por la expedición a Asia y me ha pedido que vaya con él. Escribiré la historia de su empresa. Aristóteles asintió y cerró los ojos. Eso significa que se ha desentendido de su pasado, con todo lo que para él ha significado, para correr hacia el futuro, es decir, básicamente, hacia lo desconocido. Tomó la alforja, se echó el manto sobre los hombros y salió al camino. El sol comenzaba a ascender por el horizonte y hacía descollar en lontananza las desnudas cimas del monte Quisos, allí en el cual se hallaba el vasto llano de Macedonia con su capital y más allá el solitario retiro de Mieza. Es extraño, observó acercándose al carro que le esperaba para llevarle a puerto. No ha habido tiempo para verse. Pero él te sigue recordando y tal vez un día, antes de partir, venga a hacerte una visita. No creo, dijo el filósofo como meditabundo. Ahora se siente atraído por sus ansias de aventura como una mariposa por la llama de una vela. Cuando sienta de veras el deseo de verme, será demasiado tarde para volver atrás. En cualquier caso, haré que te dé mi dirección en Atenas, así podrás escribirme cuando lo desees. Considero que Alejandro hará todo lo posible por mantener abiertos los contactos con la ciudad. Adiós, Calístenes. Cuídate. Calístenes le abrazó y, mientras se alejaba de él, un momento antes de subir al carro, le pareció ver, por primera vez desde que le conocía, un relámpago de emoción en sus ojillos grises. 46. El antiguo santuario apenas si se entreveía en medio de la oscuridad de la noche, en la cima de la colina, en la linde del bosque. Iluminadas desde abajo por la llama de los velones, las columnas de madera policromada revelaban todas las señales del tiempo y de la intemperie a que estaban, expuestas desde hacía siglos. La decoración en terracota coloreada del arquitrabe y del frontón representaba las vicisitudes del dios Dionisos, y el reflejo cambiante de la luz de las antorchas y de las lámparas parecía conferirles movimiento, casi devolverlas a la vida. La puerta estaba abierta y en el fondo, en el interior de la cella,
Podía descubrirse en la penumbra la estatua del dios, solemne en su arcaica inmovilidad. Había dos asientos preparados a sus pies y otros 8 estaban colocados, 4 a cada lado, a lo largo de las columnatas laterales que sostenían los armazones del techo. El primero en llegar fue Ptolomeo, luego, al mismo tiempo, Crátero y Leonato. Lisímaco, Seleuco y Pérdicas, aún no del todo restablecido, llegaron no mucho después, adelantándose un poco a Eumenes y Filotas, que habían sido enviados también a la reunión. Alejandro se presentó por último con Hefestión, a caballo de Bucéfalo. Solo entonces entraron, y tomaron asiento entre las columnas del templo desierto y silencioso. Alejandro se sentó, hizo acomodarse a Hefestión a su diestra y luego a los restantes compañeros, excitados e impacientes por conocer el significado de aquella reunión nocturna. «Ha llegado el momento», comenzó diciendo el soberano, «de dar comienzo a la empresa que mi padre anheló largo tiempo, pero que una muerte imprevista y violenta le impidió llevar a cabo la invasión de Asia». Un soplo de viento entró por la puerta principal y las llamas de los velones que ardían bajo la estatua del dios oscilaron, animando la enigmática sonrisa de la divinidad. «Os he reunido en este lugar no por casualidad. Será Dionisos quien nos indique el camino, el que viajó con su cortejo de sátiros y silenos, coronado de pámpanos, hasta la lejana India donde ningún ejército griego ha llegado jamás. El conflicto entre Asia y Grecia viene de antiguo y ha acabado convirtiéndose en un toma y daca milenario sin vencedores ni vencidos. La guerra de Troya duró 10 años y concluyó con el saqueo y la destrucción de una sola ciudad, y las más recientes invasiones intentadas primero por los atenienses y luego por los espartanos para liberar a los griegos de Asia de la dominación de los persas fracasaron, así como fracasaron las invasiones de los persas en Grecia, pero no sin causar matanzas e incendios, en algaradas de las que no se libraron ni los mismos templos de los dioses. Ahora los tiempos han cambiado. Tenemos el ejército más poderoso que haya existido y los soldados más fuertes y mejor adiestrados, pero, sobre todo, afirmó mirándoles a la cara uno por uno, nosotros los que estamos sentados aquí, estamos unidos por lazos de amistad profundos y sinceros. Hemos crecido juntos en una pequeña ciudad, hemos jugado juntos cuando éramos niños, nos hemos educado con el mismo maestro, hemos aprendido juntos a afrontar las primeras pruebas y los primeros peligros. Hemos saboreado los palos del mismo bastón, añadió Ptolomeo provocando una carcajada general. Muy bien dicho, aprobó Alejandro. ¿Es por eso por lo que no has invitado a Parmenio? Preguntó Seleuco. Si recuerdas, tú y yo lo recibimos en una ocasión precisamente de él por expresa voluntad de tu padre. Por Zeus. Bien veo que no lo has olvidado, rió Alejandro. ¿Y quién puede olvidar su bastón? Dijo Lisímaco. Me parece que aún conservo las señales en la espalda. No, no es por eso por lo que no he invitado a Parmenio, prosiguió Alejandro tras haber recuperado la atención de sus compañeros. No tengo secretos para él, y tan cierto es lo que digo que aquí está su hijo Filotas. Parmenio será el pilar de nuestra empresa, el consejero, el depositario del patrimonio de experiencia y de capacidad acumulado por mi padre. Pero Parmenio es un compañero de mi padre y de Antípatro, mientras que vosotros sois mis amigos, y yo os pido, aquí, en presencia de Dionisos y de todos los dioses, que me sigáis hasta donde nos sea posible llegar combatiendo. Aunque sea hasta los confines del mundo. Hasta los confines del mundo, gritaron todos, levantándose y apiñándose en torno al rey. Se había extendido entre ellos una poderosa excitación, un frenesí irrefrenable, un deseo ardiente de aventura, encendido más aún si cabe por la presencia y el contacto físico con Alejandro que parecía creer más que nadie en aquel sueño. Cada uno de vosotros, continuó diciendo el soberano cuando se hubo restablecido un poco la calma, tendrá el mando de una sección del ejército, pero tendrá también el cargo de guardia personal del rey. Nunca antes ha sucedido que muchachos tan jóvenes tuviesen una responsabilidad tan grande. Pero yo sé que seréis dignos de ello porque os conozco, porque he crecido con vosotros y porque os he visto combatir. ¿Cuándo partiremos? Preguntó Lisímaco. Pronto. Esta primavera. Y por tanto preparaos, en cuerpo y alma. Y si alguno de vosotros cambiase de parecer o de idea, que no tema decírmelo. Voy a necesitar amigos de confianza también aquí, en la patria. ¿Cuántos hombres conduciremos a Asia? Preguntó Ptolomeo. 30.000 infantes y 5.000 caballos y todo aquel que podamos llevar con nosotros sin dejar desguarnecido en exceso el territorio macedonio. Y aún no sé cuánto podremos confiar en los aliados griegos. De todas formas, les he pedido que nos proporcionen un contingente, pero no creo que lleguen a más de 5.000 hombres. ¡No los necesitamos!, exclamó Hefestión. Yo diría en cambio que sí, replicó Alejandro. Son formidables combatientes y todos nosotros lo sabemos. Por otra parte, esta guerra es la respuesta a las invasiones persas en territorio griego, a la continua amenaza de Asia sobre la Hélade. Se levantó Eumenes. ¿Puedo intervenir también yo? Dejad hablar al secretario general,
Río Crátero. Sí, dejadme hablar, afirmó Alejandro. Quisiera conocer su punto de vista. Mi punto de vista está enseguida dicho, Alejandro, por mucho que haga desde ahora hasta el momento de la partida. Lo máximo que conseguiré reunir para mantener al ejército serán recursos para un mes, no más. Eumenes siempre piensa en el dinero, gritó Perdicas. Y hace bien, replicó Alejandro. Para eso le pago. Su observación, por otra parte, no es para tomársela a la ligera, pero es algo que he previsto. Las ciudades griegas de Asia nos ayudarán. Desde el momento que estamos llevando a cabo esta empresa también por ellos. Ya veremos más adelante. ¿Veremos? Preguntó Eumenes como si cayese de las nubes. ¿No has oído a Alejandro? Rebatió Hefestión. Ha dicho, veremos. No está lo suficientemente claro. Ni pizca, refunfuñó Eumenes. Si tengo que organizar la manutención de 40.000 hombres y 5.000 caballos, quisiera saber de dónde sacaré. El dinero, por Heracles. Alejandro le dio una palmada en la espalda. Lo encontraremos, Eumenes, descuida. Te aseguro que lo encontraremos. Tú preocúpate de que todo esté listo para la partida. Ya no falta mucho. Amigos, han pasado 1000 años desde que mi antepasado Aquiles pusiera los pies en Asia para luchar juntamente con otros, griegos contra la ciudad de Troya, y ahora nosotros repetimos dicha empresa con la certeza de superarla. Tal vez falte la pluma de Homero para cantarla, pero lo que no faltará será el valor. Estoy convencido de que sabréis igualar las gestas de los héroes de la Ilíada. Hemos soñado con ellas muchas veces juntos, ¿no es cierto? Habéis olvidado cuando por la noche nos levantábamos en nuestros dormitorios después de que Leónidas hubiera pasado. Y nos contábamos unos a otros las aventuras de Aquiles, de Diomedes, de Odiseo. Y estábamos despiertos hasta muy tarde, hasta que nuestros ojos se cerraban de cansancio. Se hizo el silencio en el santuario, porque se sentían todos invadidos por los recuerdos de la mocedad pasada y aún tan próxima. Por el sutil espanto por un futuro amenazador y desconocido. Por la conciencia de que la muerte siempre cabalga al lado de la guerra. Miraban al rostro de Alejandro. Miraban el color fugaz de sus ojos a la tenue claridad de las lámparas y leían en ellos una inquietud misteriosa. El deseo ardiente de una aventura sin fin, y se daban cuenta en aquel momento de que partirían muy pronto. Pero ignoraban si regresarían y cuándo lo harían. El rey se acercó a Filotas. Ya hablaré yo con tu padre. Quisiera que el recuerdo de esta velada quedase únicamente entre nosotros. Filotas asintió. Tienes razón. Y te estoy agradecido por haberme pedido que tomara parte en ella. Ptolomeo rompió aquella atmósfera de repente melancólica. Me acaba de entrar hambre. ¿Qué me decís de ir a comer un asado de esternas en la posada de Eupitos? Sí, sí. Respondieron todos. Paga Eumenes. Gritó Hefestión. Sí, sí, paga Eumenes. Repitieron los otros, incluido el rey. Poco después el templo estaba nuevamente desierto y únicamente resonaba el galope de sus caballos que se perdían en la noche. En aquel mismo momento, muy lejos, en el palacio de Butroto que caía a pico sobre el mar, Cleopatra abría las puertas de su tálamo y los brazos a su esposo. Había terminado el luto prescrito para una joven esposa. El rey de los morosos fue recibido por un grupo de muchachas vestidas de blanco que sostenían teas encendidas, símbolo de amor ardiente, y conducido por las escaleras hasta una puerta entornada. Una de ellas le despojó del manto blanco y empujó ligeramente una de las hojas. Luego, todas juntas, se alejaron por el corredor, ligeras cual mariposas nocturnas. Alejandro vio una luz dorada y temblorosa posarse sobre una cabellera suave como la espuma del mar. Era Cleopatra. Recordó a la niña tímida que había entrevisto tantas veces observándole a escondidas en el palacio de Bella, para luego huir con pies ligeros, si él se volvía para mirarla. Dos doncellas se estaban ocupando de ella, una le peinaba el pelo, mientras la otra le desteñía el cinturón del peplo nupcial y le abría las fíbulas de oro y de ámbar que lo cerraban sobre los hombros de marfil. La joven se volvió hacia la puerta, revestida únicamente con la luz de las lámparas. El esposo entró y se acercó para contemplar la belleza de su cuerpo escultural, para embriagarse con la luminosidad que emanaba de su divino rostro. Ella sostuvo su mirada ardiente sin bajar sus largas y húmedas pestañas. En aquel momento brillaba en sus ojos la fuerza salvaje de Olimpia y el ardor visionario de Alejandro y él. Soberano se sintió perdidamente cautivado una vez más antes de estrecharla entre sus brazos. Le rozó el rostro y el seno turgente con una caricia. Esposa mía, mi diosa. ¿Cuántas noches he pasado en esta casa soñando con tu boca de miel y tu regazo? ¿Cuántas noches? Su mano descendió hasta el vientre suave de ella, el pubis florido de un ligero vello, y con el otro brazo la ciñó estrechándola contra sí y luego doblándola sobre la cama. Le abrió los labios con un encendido beso y ella respondió con idéntica pasión, con una fuerza cada vez más intensa y ardiente, y cuando él la poseyó, comprendió que no era virgen.
Continuó dándole todo el placer de que era capaz y gozando de su cópula, de su piel perfumada, hundiendo el rostro en la suave nube de sus cabellos, buscando con los labios su cuello, sus hombros y su soberbio pecho. Tenía la sensación de estar yaciendo con una diosa, y ningún mortal puede pedirle nada a una diosa. Solo puede estarle agradecido de lo que recibe. Se dejó caer al fin exhausto a su lado, mientras las llamas de los velones se extinguían una tras otra, dejando entrar la penumbra opalescente de la noche lunar. Cleopatra se durmió apoyando la cabeza sobre el amplio pecho del esposo, exhausta por el largo placer y por el cansancio que de repente pesaba sobre sus ojos de muchacha. Durante días y noches el rey Monoso no pensó ni se dedicó a otra cosa que a ella, rodeándola de todo tipo de atenciones y miramientos, pese a notar en el fondo de su corazón el aguijón doloroso de los celos, hasta que un acontecimiento imprevisto despertó de nuevo su interés por el mundo exterior. Estaba con Cleopatra en la explanada del palacio disfrutando de la brisa de la tarde cuando vio asomar por mar, abierto una pequeña flota rumbo a su puerto. Se trataba de un gran navío con un magnífico mascarón de proa en forma de delfín escoltado por cuatro naves de guerra repletas de arqueros y de hoplitas cubiertos de bronce. Poco después le alcanzó un miembro de la guardia. «Señor, han venido de Italia unos huéspedes extranjeros de una poderosa ciudad llamada Tarento, y te solicitan audiencia para mañana». El rey miró el sol rojo que descendía lentamente en el horizonte marino y respondió: «Decidles que les recibiré con mucho gusto». Escanciando luego a Cleopatra una copa de vino suave, el mismo vino espumoso que prefería su hermano, le preguntó: «¿Conoces aquella ciudad?». «Solo el nombre», replicó la muchacha acercando los labios a la copa. «Es una ciudad riquísima y poderosa, pero no tan fuerte en lo que se refiere a la guerra. ¿Quieres oír su historia?». El sol se había puesto ya para dormir en el mar y en las olas únicamente quedaba un reflejo violáceo. «Por supuesto, si eres tú quien me la cuentas». «Bien. Has de saber, pues, que hace mucho tiempo los espartanos tenían cercada Itome, en Mesenia, desde hacía ya años, sin conseguir doblegar su resistencia. Los gobernantes lacedemonios estaban preocupados porque nacían pocos niños en la ciudad debido a la prolongada ausencia de los miles y miles de guerreros inmovilizados en el largo cerco. Consideraban que llegaría el día en que los reclutamientos militares serían demasiado escasos y la ciudad quedaría desguarnecida. Entonces se les ocurrió una solución, se dirigieron a Itome, eligieron a un grupo de soldados, los más jóvenes y fuertes, y les ordenaron volver a casa para desempeñar una misión mucho más agradable que la guerra, pero no menos comprometida. Cleopatra sonrió guiñando un ojo. «Creo adivinar cuál». «Exacto», prosiguió el rey. Su tarea consistía en dejar embarazadas a todas las vírgenes disponibles en la ciudad, cosa que hicieron con el mismo sentido del deber y con el mismo ardor que les animaba en combate. Y obtuvieron tal éxito en su cometido que un año después nació una numerosa nidada de niños. Pero la guerra acabó poco después y los demás guerreros, vueltos a sus casas, trataron de recuperar el tiempo perdido, nacieron así otros muchos niños. Sin embargo, cuando hubieron crecido, los hijos legítimos afirmaron que los nacidos de las vírgenes no podían ser considerados ciudadanos de Esparta, sino que debían ser tratados como bastardos. Indignados, los jóvenes se prepararon para una revuelta, guiados por su cabecilla, un muchacho fuerte y temerario llamado Taras. Por desgracia para ellos, la conjura fue descubierta y se vieron obligados a abandonar la patria. Taras consultó al oráculo de Delfos, que les indicó un lugar en Italia donde podrían fundar una ciudad y vivir ricos y felices. La ciudad fue fundada y existe todavía hoy, es Tarento, que tomó precisamente su nombre de Taras. «Es una bonita historia», observó Cleopatra con una sombra de tristeza en la mirada, «pero me pregunto qué querrán». «Lo sabrás tan pronto como les haya escuchado», afirmó el rey levantándose y despidiéndose con un beso. «Y ahora, permíteme que vaya a impartir algunas disposiciones para que sean dignamente hospedados». La pequeña flota tarantina volvió a partir dos días después, y únicamente cuando las velas hubieron desaparecido en el horizonte volvió Alejandro de Epiro al tálamo de su esposa. Cleopatra había hecho preparar la cena en su habitación perfumada de lirios y descansaba en el lecho del convite, vistiendo una prenda de lino transparente. «¿Qué querían?», preguntó apenas su marido se hubo tendido a su lado. «Han venido a solicitar mi ayuda y a ofrecerme Italia». Cleopatra no dijo nada, pero su sonrisa se había esfumado. «¿Partirás?», le pidió al cabo de un largo silencio. «Sí», repuso el rey. En su fuero interno sentía que aquella partida y la guerra, y acaso también el riesgo de la muerte en la batalla le habrían pesado menos que la idea, cada día más obsesiva, de que Cleopatra había sido de otro y que tal vez le recordaba aún, o le amaba. «Es cierto que también mi hermano está a punto de partir». «Sí, hacia Oriente. Invade Asia. Y tú te irás a Occidente y yo me quedaré sola». El rey le tomó la mano y la acarició largamente. «Escucha. Un día Alejandro estaba en este palacio, como huésped mío, y tuvo un sueño que ahora te quiero contar.
Parmenio miró fijamente a Alejandro a los ojos, incrédulo. —¿No estarás hablando en serio? Alejandro apoyó una mano en su hombro. —No he hablado nunca tan en serio en mi vida. Este era el sueño de mi padre, Filipo, y ha sido siempre también el mío. Partiremos con los primeros vientos de primavera. —Pero, señor, intervino Antípatro, no puedes partir así. —¿Por qué no? —Porque en la guerra puede suceder cualquier cosa y tú no tienes ni esposa ni hijo. Primero debes tomar mujer y dar un heredero al trono de los macedonios. Alejandro sonrió y sacudió la cabeza. —No pienso siquiera en ello. Tomar mujer exige un largo procedimiento. Deberíamos valorar todas las posibles candidatas al papel de reina. Considerar detenidamente cuál debería ser la elegida y a continuación afrontar las duras reacciones de las familias que fuesen excluidas del vínculo matrimonial con el trono. Habría que preparar el casamiento, la lista de los invitados, organizar la ceremonia y todo el resto. Y luego debería dejar embarazada a la muchacha, lo cual no ocurre en un 2x3. Y aún en el caso de que esto sucediera, no es seguro que naciera un varón y acaso debería esperar de nuevo otro año. Y si luego naciera un hijo, tendría que hacer como Odiseo con Telémaco, dejarle en pañales para volver a verle quién sabe cuándo. No, tengo que partir de inmediato, mi decisión es irrevocable. Os he convocado no para discutir acerca de mis nupcias, sino de la expedición a Asia. Sois los pilares de mi reino, tal como lo fuisteis para mi padre. Y es mi intención confiaros los papeles de máxima responsabilidad, esperando que aceptéis. Sabes que te somos fieles, señor, afirmó Parmenio, que no conseguía llamar a aquel joven rey por su nombre, y que podrás contar con nosotros mientras no nos falten las fuerzas. Lo sé, dijo Alejandro, y por eso me considero un hombre afortunado. Tú, Parmenio, vendrás conmigo y tendrás el mando general de todo el ejército, dependiendo tan solo del soberano. En cambio, Antípatro se quedará en Macedonia con las prerrogativas y los poderes de regente. Solo así me iré tranquilo, convencido de dejar al mejor hombre para que custodie mi trono. Para mí es un honor excesivo, señor, replicó Antípatro. Tanto más cuanto que en Pella sigue estando tu madre y... Sé perfectamente a qué te refieres, Antípatro. Pero no olvides lo que voy a decirte, mi madre no tiene que ocuparse en modo alguno de la política del reino. No deberá mantener contactos oficiales con las delegaciones extranjeras y su papel será exclusivamente representativo. Solo a petición tuya podrá tomar parte en las relaciones diplomáticas, y bajo tu atenta vigilancia. No quiero interferencias de la reina en asuntos de carácter político, que deberás gestionar tú personalmente. Deseo que sea honrada y satisfecha en sus deseos cada vez que ello sea posible, pero todo deberá pasar por tus manos, es a ti y no a ella quien dejo el sello real. Antípatro asintió. Se hará como prefieras, señor. Lo único que deseo es que esto no provoque ningún conflicto, el carácter de tu madre es muy fuerte y... Haré una pública demostración de que eres el depositario del poder en mi ausencia, y por lo tanto, no deberás rendir cuentas de tus decisiones a nadie más que a mí. En cualquier caso, prosiguió, estaremos en constante contacto. Te tendré informado de todas mis acciones y tú harás lo propio contándome cuanto suceda en las ciudades griegas, aliadas nuestras y aquello que acuerden nuestros amigos y enemigos. Por eso será nuestra preocupación mantener seguras las vías de comunicación en cada momento. De todos modos, ya tendremos ocasión de definir en detalle tus funciones, Antípatro. Pero lo importante es que eres un hombre en el que tengo depositada mi confianza y, por tanto, tendrás la máxima libertad de decisión. He querido verme contigo únicamente para saber si aceptabas mi propuesta y ahora estoy contento. Alejandro se levantó de su escaño y los dos ancianos generales hicieron otro tanto en señal de respeto. Pero antes de que el soberano saliese, Antípatro dijo. Solo una pregunta, señor. ¿Cuánto crees que durará la expedición y hasta dónde te propones llegar? Esa es una respuesta que no puedo darte, Antípatro, porque yo mismo la desconozco. Y con un gesto de la cabeza se alejó. Los dos generales se quedaron solos en la armería real desierta y Antípatro preguntó. ¿Sabes que tendréis víveres y dinero suficiente solo para un mes? Parmenio asintió. Lo sé. Pero, ¿qué podía decir? Su padre llegó a hacer cosas aún peores. Alejandro regresó tarde aquella noche a sus habitaciones y todos los siervos dormían ya. Aparte de la guardia que vigilaba delante de su puerta leptina, que le esperaba con un velón encendido para darle un baño, ya preparado, muy caliente y perfumado. Le despojó de sus ropas y esperó a que hubiera descendido a la gran pila de piedra. Luego comenzó a derramarle agua sobre los hombros con un aguamanil de plata. Era algo que le había enseñado el médico Filipo. El chorro de agua actuaba como un masaje más delicado aún que sus manos. Le calmaba y le relajaba los músculos de hombros y cuello, donde se concentraban el cansancio y la tensión. Alejandro se abandonó poco a poco hasta tenderse por completo y Leptina continuó derramándole el agua sobre él, vientre y sobre los muslos hasta que él le hizo una señal de que parara. Depositó el aguamanil en el borde de la pila y, aunque el soberano no le hubiese dirigido hasta aquel momento la palabra, ella fue la primera en atreverse.
Dicen que te dispones a partir, mi señor. Alejandro no respondió y Leptina tuvo que dominarse. Dicen que vas a Asello. ¿Tú? Yo quisiera seguirte. Te lo ruego, solo yo sé cómo cuidarte, solo yo sé cómo recibirte por la tarde y prepararte para la noche. Vendrás, repuso Alejandro saliendo del baño. Los ojos de Leptina se llenaron de lágrimas, pero permaneció en silencio y comenzó a secarle delicadamente con una sábana de lino. Alejandro se tendió desnudo sobre el lecho estirando los miembros y ella quedó como encantada mirándole. Como de costumbre, se desnudó y se recostó a su lado acariciándole ligeramente con las manos y los labios. «No», dijo Alejandro. «Así no. Esta noche seré yo quien te posea». Le abrió suavemente los muslos y se tumbó sobre ella. Leptina fue a su encuentro abrazándole los costados como si no quisiera perder un solo instante de una intimidad. Para ella tan preciosa y acompañó con las manos el impulso largo y continuado de sus caderas. El movimiento poderoso de su lomo, la misma fuerza que había sometido a Bucéfalo. Y cuando él se abandonó encima de ella, sintió su rostro cubierto por sus cabellos y aspiró largo rato su perfume. «¿De veras podré seguirte?», preguntó cuando Alejandro se extendió nuevamente en posición supina a su lado. «Sí, mientras no encontremos en nuestro camino a un pueblo cuya lengua comprendas, la lengua misteriosa que hablas a veces en sueños». «¿Por qué dices eso, mi señor?». «Date la vuelta», le ordenó Alejandro. Leptina se volvió de espaldas y él cogió una vela del candelabro y se la acercó a la espalda. «¿Tienes un tatuaje en la espalda? ¿Lo sabías?». «De un tipo que nunca he visto con anterioridad». «Sí, vendrás conmigo y tal vez un día encontremos a alguien que te hará recordar quién eres y de dónde provienes. Pero una cosa quiero que sepas, cuando estemos en Asia, nada será como ahora. Es otro mundo, otra gente, otras mujeres, y también yo seré muy distinto. Se cierra un periodo de la vida y se abre otro. ¿Comprendes lo que quiero decirte?». «Lo comprendo, mi señor, pero para mí será ya una alegría el solo hecho de verte y de saber que estás bien. No le pido más a la vida, porque ya he tenido más de lo que nunca hubiera podido esperar». 47. Alejandro se reunió con el rey de Epiro un mes antes de su partida hacia Asia, en una localidad secreta de Ordea, tras haber fijado el encuentro con un rápido intercambio de correos. No se veían desde hacía un año, desde que Filipo fuera asesinado. En aquel periodo habían acaecido muchas cosas, no solo en Macedonia y en Grecia, sino también en Epiro. El rey Alejandro había reunido a todas las tribus de su pequeña patria montañosa en una confederación que le había reconocido como caudillo supremo y le había confiado el adiestramiento y el mando del ejército. Los guerreros epirotas habían sido instruidos a la manera macedonia, divididos en falanges de infantería pesada y en escuadrones de caballería, mientras que el estilo de la monarquía había sido copiado del modelo griego en el ceremonial, en la acuñación de monedas de oro y de plata, en el modo de vestir y de arreglarse. El soberano de Epiro y el rey de Macedonia parecían ahora casi dos imágenes especulares. Cuando llegó el momento del encuentro, poco antes del amanecer, los dos jóvenes se reconocieron desde lejos y espolearon sus caballos hacia un gran plátano de sombra que se alzaba solitario cerca de una fuente en medio de un amplio claro. La montaña brillaba de un verde sombrío y reluciente por las lluvias recientes y la inminencia de la nueva estación, y el cielo aún oscuro era recorrido por grandes nubes blancas empujadas por un viento tibio procedente del mar. Desmontaron, dejando libres los caballos en el pasto, y se abrazaron con fogosidad juvenil. «¿Cómo estás?», preguntó Alejandro. «Bien», repuso el cuñado. «Sé que estás a punto de partir». «También tú, me han dicho». «¿Te ha informado Cleopatra?». «Rumores que corren». «Esperaba decírtelo personalmente». Claro, y se la acercó a la espalda. «Lo sé. La ciudad de Tarento, una de las más ricas de Italia, me ha pedido ayuda contra los bárbaros de Occidente que presionan sobre su territorio, brucios y lucanos. También yo respondo a la llamada de las ciudades griegas de Asia que piden apoyo contra los persas». «¿No es maravilloso? Tenemos el mismo nombre, la misma sangre. Ambos somos reyes y jefes de ejército y partimos para empresas semejantes. ¿Recuerdas el sueño de los dos soles que te conté? Es lo primero que me ha venido a la mente al llegarme la petición de los tarantinos. Quizás haya una señal de los dioses en todo esto». «A mí no me cabe la menor duda», replicó Alejandro. «Así pues, no estás en contra de mi empresa. La única que puede estar en contra es Cleopatra. Pobre hermana mía, vio caer asesinado a su padre el día de su boda y ahora su esposo la deja sola. Trataré de hacerme perdonar». «¿De veras no estás en contra?». «¿En contra? Estoy entusiasmado. Mira que te digo, si no hubieses pedido tú este encuentro, lo habría hecho yo. ¿Recuerdas el gran mapa de Aristóteles? Está reproducido idénticamente en mi palacio de Butroto. En aquel mapa Grecia es el centro del mundo y Delfos el ombligo de Grecia.
Pella y Butroto están a la misma distancia de Delfos, y Delfos dista lo mismo del extremo occidente, donde están las columnas de Hércules, y del extremo oriente, donde se extienden las aguas del océano inmóvil y sin olas. Nosotros, aquí, tenemos que hacer un juramento solemne, poniendo por testigos al cielo y a la tierra. Tenemos que prometer partir yo hacia oriente y tú hacia occidente y no detenernos nunca hasta que no hayamos alcanzado las orillas del océano del confín del mundo. Y debemos jurar que si uno de nosotros dos cayera, el otro ocupará su puesto y llevará a cabo la empresa. Ambos partimos sin herederos, amigo mío, y por tanto seremos herederos el uno del otro. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Con todo mi corazón, Alexandre, dijo el rey de los morosos. Con todo mi corazón, Alexandre, dijo el rey de los macedonios. Desenvainaron las espadas y se hicieron un corte en las muñecas mezclando sus sangres dentro de una pequeña copa de plata. Alejandro el moloso derramó un poco de ella por tierra y luego se la dio a Alejandro el macedonio, que arrojó el resto hacia lo alto, bien hacia lo alto. Acto seguido dijo: el cielo y la tierra son testigos de nuestro juramento. Ningún vínculo puede ser más fuerte y grande. Y ahora no nos queda más que despedirnos y desearnos buena suerte. No sabemos cuándo podremos volver a vernos. Pero cuando eso suceda, será un gran día, el más grande que el mundo haya conocido jamás. El sol de primavera se asomaba en aquel momento por detrás de los montes de Leordea e inundaba de prístina luz el inmenso paisaje de cumbres, valles y torrentes, haciendo brillar cada gota de rocío como si la noche hubiese llovido perlas sobre los prados y las ramas de los árboles, como si las arañas hubiesen tejido hilos de plata en la oscuridad. A la aparición del rostro radiante del dios de la luz respondió el viento de poniente, encrespando de olas el gran mar de hierba, acariciando los penachos de junquillos dorados y de azafranes purpúreos, las corolas bermejas de los lirios de montaña. Bandadas de pájaros se alzaron del bosque volando hacia el centro del cielo, al encuentro de los blancos cirros que navegaban altos y blancos como alas de paloma. Y rebaños de ciervos y gavitillos salieron del bosque corriendo hacia las aguas centellantes de los torrentes y hacia los pastos. En aquel momento apareció, en la cima de una colina, la figura ligera de una amazona que llevaba únicamente un corto quitón sobre las piernas desnudas y esbeltas. Una muchacha de largos cabellos dorados montada sobre un caballo blanco de cola y crines ondeantes. Cleopatra quería despedirse de ti, explicó el rey de Epiro. No he podido negárselo. No hubieras debido. También yo lo deseaba por encima de todo. Espérame aquí. Saltó sobre la silla y alcanzó a la joven que le esperaba temblando de la emoción, resplandeciente como la estatua de Artemisa. Corrieron el uno hacia el otro y se abrazaron, se besaron en el rostro, en los ojos y en el pelo. Se acariciaron con apasionada dulzura. Mi adorada, dulcísima, encantadora hermana, le decía Alejandro mientras la miraba fijamente con infinito cariño. Alejandro mío, rey mío, mi señor, mi hermano adorado, luz de mis ojos, y no pudo terminar la frase. ¿Cuándo volveré a verte? Preguntó con ojos relucientes. Eso nadie puede saberlo, hermana, nuestro destino está en manos de los dioses. Pero yo te juro que estarás en mi corazón a cada instante, tanto en el silencio de la noche como en el clamor de la batalla, en el tórrido calor del desierto y en el hielo de las montañas. Te llamaré cada noche, antes de dormir, y espero que el viento te traiga mi voz. Adiós, Cleopatra. Adiós, hermano. También yo cada noche subiré los escalones de la torre más alta y aguzaré el oído hasta que el soplo del viento me haga llegar tu voz y el perfume de tus cabellos. Adiós, Alejandro. Cleopatra huyó llorando en su caballo, al no poder soportar el verle alejarse. Alejandro volvió a paso lento hacia donde estaba su cuñado, que le esperaba apoyado en el tronco del gigantesco plátano de sombra. Le habló con voz emocionada, estrechándole ambas manos. Separémonos nosotros también aquí. Adiós, rey de Occidente, rey del Sol Rojo y del Monte Atlante, rey de las columnas de Hércules. Cuando nos volvamos a ver será para celebrar una nueva era para toda la humanidad. Pero si la suerte o la envidia de los dioses nos lo negarán, que nuestro abrazo sea más fuerte que el tiempo y la muerte. Que nuestro sueño pueda arder para siempre como la llama del sol. Adiós, rey de Oriente, rey del sol blanco y del monte Paropamisos, señor del océano extremo. Que nuestro sueño pueda arder para siempre, cualquiera que sea el destino que nos espere. Se estrecharon en un abrazo ganados por la emoción, mientras la brisa entrelazaba sus melenas de leones, mientras sus lágrimas se mezclaban como se habían mezclado sus sangres, en un rito solemne y formidable en presencia del cielo y de la tierra, en la fuerza del viento. Luego saltaron sobre la silla y espolearon a sus caballos de batalla. El rey de los morosos en dirección a la noche y al ocaso, el rey de los macedonios en dirección a la mañana y a la aurora, y ni siquiera los dioses sabían en aquel momento qué suerte les esperaba porque únicamente el hado inescrutable conoce el sendero y el camino de hombres tan grandes. 48. El ejército comenzó a reagruparse al soplo de los vientos de primavera,
comenzando por los batallones de infantería pesada de los Bececairoi, equipados de todo punto, con las enormes arisas al hombro, los jóvenes formados en las primeras filas con la estrella arqueada de cobre color leonado en los escudos, luego los expertos en segunda línea con la estrella de bronce, y por último, los veteranos que embrazaban escudos con la estrella de plata. Todos iban tocados con el yelmo en forma de gorro frigio con una corta visera y vestían túnicas y mantos rojos. Cuando se ejercitaban realizando en el campamento conversiones o simulando el ataque, las arisas entrechocaban con un tremendo ruido, como si un viento impetuoso soplara entre las ramas de un bosque de bronce. Cuando los oficiales ordenaban bajar las lanzas, la inmensa falange adquiría un aspecto horrible, como un erizo cubierto de aguijones de acero. La caballería de los Etairoi fue enrolada de entre los nobles, distrito por distrito, equipada con pesadas corazas que cubrían hasta el abdomen y con los yelmos beocios de largos faldones. Montaban magníficos caballos de batalla tesalios, alimentados en los pastos abundantes de la llanura y a lo largo de las riberas de los grandes ríos. En los puertos del norte se concentró la flota, a la que se unieron también escuadras atenienses y corintias porque se temía un golpe de mano de la marina imperial persa, al mando de un almirante griego de nombre Memnón, un hombre temible por su astucia y experiencia, y sobre todo un hombre de palabra que mantendría la fe en su compromiso, sucediera lo que sucediese. Eumenes le había conocido en Asia y puso en guardia a Alejandro, un día que pasaba revista a la flota a bordo de la nave capitana. Cuidado con Memnón, que es un guerrero que vende su espada una sola vez y a un solo hombre. Es cierto que la vende a un alto precio, pero luego es como si se hubiera jurado fidelidad a la patria. Nada ni nadie le hará cambiar de bando ni de bandera. Tiene una flota compuesta de tripulaciones tanto griegas como fenicias y puede contar con el apoyo secreto de los no pocos adversarios que aún tienes en Grecia. Imagina qué sucedería si desencadenase un ataque por sorpresa mientras pasas tu ejército de una orilla a otra, de los estrechos. Mis informadores han creado un sistema de señalizaciones luminosas entre la costa asiática y la europea para dar las alarmas de forma inmediata en el caso de un acercamiento de su flota. Sabemos que los sátrapas persas de las provincias occidentales le han confirmado el mando supremo de sus fuerzas en Asia con el encargo de hacer frente y neutralizar tu invasión, pero por ahora no conocemos sus planes de batalla. Solo tenemos alguna somera noticia. ¿Y cuánto tiempo será preciso para saber más cosas?, preguntó Alejandro. Quizá un mes. Demasiado. Partimos dentro de 4 días. Eumenes le miró estupefacto. 4 días. Pero eso es una locura. No tenemos víveres suficientes. Te lo he dicho, nos bastarán a lo sumo para un mes. Tenemos que esperar a que lleguen los nuevos cargamentos de las minas del Pangeo. No, Eumenes. No esperaré más. Cada día que pasa permite al enemigo organizar sus defensas, concentrar tropas, reclutar mercenarios. También aquí, en Grecia. Tenemos que atacar lo antes posible. ¿Qué crees tú que hará Memnón? Memnón luchó ya con éxito contra los generales de tu padre. Pregúntale a Parmenio lo imprevisible que puede llegar a ser. ¿Pero tú qué crees que hará? Te atraerá lejos, hacia el interior, dejando tierra quemada tras de sí. Y luego su flota te cortará las comunicaciones y los refuerzos por mar, sugirió una voz a sus espaldas. Eumenes se volvió. Te presento al almirante Nearco. Alejandro le estrechó la mano. Salve, almirante. Disculpa, señor, dijo Nearco, un cretense robusto, ancho de hombros y de ojos y cabellos negros. Estaba ocupado en unas maniobras y no pude seguirte. ¿Tu punto de vista es el que nos has expuesto? Con toda sinceridad, sí. Memnón sabe que enfrentarse a ti en campo abierto sería peligroso porque no tiene tropas lo suficientemente numerosas que oponer a tu falange, pero sin duda sabe también que no cuentas con muchas reservas. ¿Y cómo ha podido saberlo? Porque el sistema de informaciones de los persas es formidable. Tienen espías por todas partes y les pagan muy bien. Además pueden contar con numerosos amigos y simpatizantes, en Atenas, en Esparta, en Corinto e incluso aquí, en Macedonia. Le bastará con ganar tiempo y desencadenar acciones de distracción por tierra y por mar a tus espaldas. Te habrá puesto en dificultades, si es que no has caído en la trampa. ¿Crees eso de veras? Lo único que pretendo es ponerte en guardia, señor. La que estás por emprender no es una empresa como las demás. La nave se estaba adentrando en alta mar y apuntaba su proa contra las olas del mar abierto, festoneadas de espuma. El remero de popa marcaba el ritmo y los restantes doblaban sus relucientes espaldas bajo el sol, sumergiendo y levantando alternativamente los largos remos. Alejandro parecía absorto escuchando el redoble apremiante del tambor y las llamadas de los remeros que trataban de sostener el ritmo. Parece que todos le temen a ese Memnón, observó de repente. No temas, señor, precisó Nearco. Estamos tan solo tratando de imaginar un escenario posible, o, mejor dicho, a mi parecer, probable. Tienes razón, almirante, estamos más expuestos y somos más débiles en el mar.
Pero en tierra nadie puede vencernos. Por ahora, dijo Eumenes. Por ahora, hubo de admitir a Alejandro. ¿Y por tanto? Preguntó una vez más Eumenes. Hasta la flota más poderosa tiene necesidad de puertos, ¿no es cierto, almirante? Preguntó Alejandro vuelto hacia Nearco. Sobre eso no cabe duda, pero... Deberías tomar todos los atracaderos de los estrechos del delta del Nilo para bloquearle el paso, sugirió Eumenes. En efecto, respondió Alejandro sin pestañear. La víspera de la partida, el soberano regresó entrada la noche de Egas, a donde se había dirigido para hacer un sacrificio en la tumba de Filipo, y subió a los aposentos de su madre. La reina estaba en vela, sola, bordando un manto a la luz de los velones. Cuando Alejandro llamó a la puerta, fue a su encuentro y le abrazó. Nunca creí que llegase este momento, dijo tratando de disimular su emoción. Me has visto partir otras veces, mamá. Pero esta vez siento que es distinto. He tenido sueños extraños, difíciles de interpretar. Me lo imagino. Aristóteles dice que los sueños son alumbrados por nuestra mente, y por tanto, puedes buscar la respuesta en tu propio interior. La he buscado, pero desde hace tiempo mirar a mi propio interior me produce una sensación de vértigo, casi de temor. ¿Y tú conoces el motivo? ¿Qué pretendes decir? Nada. Eres mi madre, y sin embargo eres el ser más misterioso que haya conocido jamás. No soy más que una mujer desdichada. Y ahora tú partes para una larga guerra dejándome sola. Pero está escrito que tenía que suceder, que tenías que llevar a cabo empresas extraordinarias, sobrehumanas. ¿Qué significa eso? Olimpia se volvió hacia la ventana, como si buscase imágenes y recuerdos entre las estrellas o en la cara de la luna. Una vez, antes de que tú nacieras, soñé que un dios me había desflorado, mientras dormía en el tálamo al lado de tu padre, y un día, en Dodona, durante mi embarazo, el viento que soplaba entre las ramas de las encinas sagradas me susurró tu nombre. Alexandros. Hay hombres que son paridos por mujeres mortales, pero cuyo destino es distinto del de los demás. Y tú eres uno de ellos, hijo mío, estoy convencida. Siempre he considerado un privilegio el ser tu madre, pero no por eso el momento de la separación es menos amargo. Lo es también para mí, mamá. Hace no mucho perdí a mi padre, ¿recuerdas? Y alguien ha dicho que te vio poner una corona al cuello del cadáver del asesino. Ese hombre vengó las terribles vejaciones que Filipo me había infligido y te hizo rey. Ese hombre cumplió las órdenes de alguien. ¿Por qué no le coronas también a él? Porque no sé quién es. Pero yo lo sabré, antes o después, y le empalaré vivo. ¿Y si tu padre fuese en cambio un dios? Alejandro cerró los ojos y volvió a ver a Filipo caer en medio de un mar de sangre. Le vio caer lentamente al suelo como en la imagen de un sueño y pudo leer cada arruga que el dolor le hacía, asomar cruelmente en el rostro antes de darle muerte. Sintió que unas lágrimas ardientes le brotaban de los ojos. Si mi padre es un dios, un día me encontraré con él. Pero sin duda no podrá hacer ya por mí más de lo que hizo Filipo. Le he ofrecido sacrificios a su encolerizada sombra antes de partir, madre. Olimpia levantó otra vez la mirada para escrutar el cielo y dijo. El oráculo de Dodona marcó tu nacimiento, otro oráculo, en medio de un ardiente desierto. Señalará para ti otro nacimiento para una vida imperecedera. Luego se volvió de golpe y se arrojó a sus brazos. Piensa en mí, hijo mío. Yo pensaré en ti cada día y cada noche. Será mi espíritu el que te sirva de escudo en la batalla, mi espíritu el que te cure las heridas, el que te guíe en la oscuridad, el que combata los influjos malignos, el que ahuyente de ti las fiebres. Te quiero, Alejandro, más que a cualquier cosa en el mundo. También yo, mamá, y pensaré en ti cada día. Y ahora desvidámonos, porque partiré antes del amanecer. Olimpia le besó en las mejillas, en los ojos y en la cabeza y continuaba estrechándole como si no pudiera separarse de él. Alejandro se soltó suavemente del abrazo con un último beso y dijo. Adiós, mamá. Cuídate. Olimpia asintió mientras de sus ojos caían gruesas lágrimas. Y solo cuando el paso del rey se hubo perdido a lo lejos en los corredores del Palacio Real consiguió murmurar. Adiós, Alexander. Veló toda la noche para contemplarle una última vez desde su balcón y verle ponerse la armadura a la luz de las antorchas, cubrirse la cabeza con el yelmo crestado, ceñirse la espada al costado, embrazar el escudo con la estrella de oro, mientras Bucéfalo relinchaba y piafaba impaciente y Peritas ladraba desesperado intentando inútilmente romper la cadena. Permaneció inmóvil mirándole mientras corría en la grupa de su semental. Permaneció en el sitio hasta que el último eco del galope se desvaneció a lo lejos, tragado por la oscuridad. 49. El almirante Nearco dio orden de izar el estandarte real y de hacer sonar las trompas y el gran quinque remes se puso en movimiento deslizándose ligero sobre las aguas. En el centro del convés, en la base del palo mayor,
Estaba clavado el gigantesco tambor de Queronea y cuatro hombres marcaban el ritmo de la boga con unas grandes mazas forradas de cuero, de modo que el estruendo, llevado por el viento, podía ser oído por toda la flota. Alejandro estaba erguido en proa revestido con una coraza chapada de plata y se cubría la cabeza con un yelmo, resplandeciente de idéntico metal en forma de cabeza de león con las fauces abiertas. Llevaba unas grebas repujadas y ceñía la espada con la empuñadura de marfil que había sido de su padre. Con la mano derecha empuñaba una lanza de fresno de punta dorada que brillaba al sol a cada movimiento, como el rayo de Zeus. El rey parecía embelesado por su sueño y se dejaba acariciar el rostro por el viento salobre y por la clarísima luz del sol, mientras todos sus hombres, desde las 150 naves de la flota, mantenían la mirada fija en aquella figura resplandeciente sobre la proa de la nave capitana, semejante a la estatua de un dios. Pero de pronto pareció despertarle un sonido y aguzó el oído, miró a su alrededor inquieto, como si buscase algo. Nearco se acercó a él. ¿Qué sucede, señor? Escucha, ¿no lo oyes también tú? Nearco sacudió la cabeza. Yo no oigo nada. Pues sí, escucha. Se diría que, pero no es posible. Bajó del castillo de proa y caminó a lo largo de la borda hasta que oyó, más nítido pero cada vez más débilmente, el ladrido de un perro. Miró entre las olas del mar entre espadas de espuma y vio a Peritas, que nadaba desesperadamente y estaba ya a punto de sucumbir. Gritó. Es mi perro. Es Peritas, salvadlo. Salvadlo, por Heracles. Tres marineros se zambulleron de inmediato, ciñeron con unas sogas el cuerpo del animal y lo izaron a bordo. La pobre bestia se abandonó completamente exhausta sobre la cubierta y Alejandro se arrodilló a su lado, acariciándola emocionado. Tenía aún en el cuello un trozo de cadena y las zarpas le sangraban por la larga carrera. Peritas, Peritas, continuaba llamándolo. No te mueras. No te preocupes, señor, le tranquilizó un veterinario del ejército que había acudido con presteza. Saldrá de esta. Solo está medio muerto de cansancio. Una vez secado y calentado por los rayos del sol, Peritas comenzó a dar señales de vida y poco después dejó oír de nuevo su voz. En aquel momento Nearco apoyó una mano en un hombro del soberano. Señor, Asia. Alejandro se puso en pie de golpe y corrió hacia proa, se perfilaba delante de él la orilla asiática, recortada por pequeñas ensenadas y punteada de pueblos enclavados entre colinas boscosas y playas soleadas. Nos estamos preparando para el desembarco, añadió Nearco, mientras los marineros amainaban la vela y se aprestaban a echar el ancla. La nave siguió avanzando mientras surcaba las espumeantes olas con el gran rostro de bronce y Alejandro contemplaba aquella tierra cada vez más próxima, como si los sueños largo tiempo acariciados estuviesen a punto de hacerse realidad. El comandante gritó, ¡remos fuera! Y los bogadores alzaron los remos chorreantes de agua, dejando que la nave discurriese por propia inercia hacia la costa. Cuando estuvieron a escasa distancia, Alejandro empuñó la lanza, tomó carrerilla por la cubierta y la lanzó con todas sus fuerzas. La aguzada asta voló por el cielo en amplia parábola, centelleando al sol como un meteoro. Luego dirigió su punta hacia abajo cayendo cada vez más rápido hasta que se hincó, vibrando, en Asia. Hemos terminado el primer libro de Alexandros. El hijo de los sueños. Nota del autor. Mi intención al escribir esta novela de Alejandro, en clave contemporánea, ha sido contar, del modo más realista y atractivo posible, una de las más grandes aventuras de todos los tiempos, sin por ello renunciar a la máxima fidelidad a las fuentes, tanto literarias como materiales. He elegido un lenguaje en conjunto bastante moderno porque el mundo helenístico fue, en muchos aspectos, moderno, en su expresión artística, en sus innovaciones arquitectónicas, en su progreso técnico y científico, en su gusto por lo nuevo y lo espectacular, tratando no obstante de evitar expresiones gratuitamente anacrónicas. En el ámbito militar, por ejemplo, he utilizado términos modernos como batallón o general para traducir lochos o estrategos, que habrían podido resultar duros para muchos lectores, y en el ámbito médico palabras como bisturí, para indicar un instrumento quirúrgico ampliamente documentado por la arqueología. Allí donde un término antiguo resultaba comprensible, he preferido no obstante mantenerlo. He tratado asimismo de restituir el lenguaje típico de algunos ambientes y de los diferentes personajes, mujeres, hombres, soldados, prostitutas, médicos, artistas, adivinos, teniendo presente sobre todo a los poetas cómicos, en particular a Aristófanes y a Menandro, y a los epigramáticos, que por necesidades propias de su arte tenían que reproducir un lenguaje realista, hasta en sus connotaciones populares y chocarreras. Los mismos poetas me han resultado una fuente inapreciable para la recuperación de muchos aspectos de la vida cotidiana, tales como la moda, la cocina, los dichos y proverbios. Por lo que se refiere a la peripecia histórica, he tenido presente fundamentalmente a Plutarco, Diodoro Sículo, Arriano y Curcio Rufo, con ocasionales referencias a Pompeo Trogo y a la novela de Alejandro.
Para la ambientación antropológica y de costumbres me he basado principalmente en las anécdotas más animadas, de determinados pasajes de Plinio, Valerio Máximo, Teofrasto, Pausanias, Diógenes Laercio, pero he bebido asimismo en una variedad de fuentes dispares tales como Jenofonte, Eliano, Apolodoro, Estrabón y naturalmente Demóstenes y Aristóteles, aparte de fragmentos de historiadores griegos cuyas obras se han perdido. Las fuentes arqueológicas, en general, han constituido el soporte para la reconstrucción de ambientes, interiores, enseres, armas, decoraciones, mobiliario, máquinas, utensilios. Y el descubrimiento reciente de las tumbas reales de Vergina ha permitido la reconstrucción realista de los funerales de Filipo II. Quisiera expresar mi agradecimiento, en el momento de dar a la imprenta esta obra, a cuantos amigos me han brindado su ayuda y consejo, en especial a Lorenzo Braccesi, que me ha acompañado en este largo y no siempre fácil viaje tras los pasos de Alejandro, y a Laura Grandi y Stefano Tettamanti, que han seguido, puede decirse que página a página, el nacimiento de esta novela. Valerio Máximo Manfredi. Alexandros II. Las arenas de Amón. 1. Desde lo alto de la colina, Alejandro se volvió para mirar la playa, para contemplar un espectáculo que se repetía casi idéntico a distancia de 1000 años. Cientos de naves alineadas en la orilla del mar, miles y miles de guerreros, pero la ciudad a sus espaldas. Ilión, heredera de la antigua Troya, no se preparaba ahora para un sitio de 10 años, sino que más bien le abría las puertas para acogerle, a él, descendiente tanto de Aquiles como de Príamo. Vio a sus compañeros que montaban a caballo para darle alcance y espoleó a Bucéfalo hacia la fortaleza. Quería ser el primero en entrar y hacerlo solo en el antiquísimo santuario de Atenea Ilíaca. Confió el semental a un siervo y entró en el templo. En su interior, relucían en la penumbra formas inciertas, objetos de contornos indefinidos, y tuvo que habituar su mirada, que hasta un momento antes estaba deslumbrada por el cielo resplandeciente de la Troade, por el sol de mediodía que caía a plomo. El antiguo edificio estaba atestado de reliquias, de armas que recordaban la guerra de Homero, la epopeya del cerco de 10 años a las murallas construidas por los dioses. En cada uno de aquellos recuerdos cubiertos por la niebla del tiempo había una dedicatoria, una inscripción, la cítara de París, las armas de Aquiles con el gran escudo historiado. Miró a su alrededor, posando los ojos en aquellas reliquias que unas manos invisibles habían mantenido resplandecientes para la piedad y curiosidad de los fieles a través de los siglos. Colgaban de las columnas, de las vigas del techo, de las paredes de la cella, pero ¿cuánto había de verdad en todo ello? ¿Cuánto era fruto de la astucia de los sacerdotes, de su deseo de sacar algún provecho? Sentía en aquel momento que la única cosa sincera en medio de aquella confusa acumulación, que recordaba el hacinamiento de objetos en un mercado más que la decoración de un santuario, era su pasión por el antiguo poeta ciego, su infinita admiración por unos héroes reducidos a cenizas por el tiempo y por los innumerables acontecimientos que habían tenido lugar entre ambas orillas de los estrechos. Se había presentado de repente, como un día lo hiciera su padre Filipo en el templo de Apolo de Delfos, y nadie le esperaba. Oyó un paso ligero y se escondió detrás de una columna próxima a la estatua de culto, una imagen impresionante de Atenea esculpida en la roca, pintada de colores, con armas de verdadero metal. Era un simulacro rígido y primitivo, obtenido de un único bloque de piedra oscura, y los ojos de madreperla resaltaban de modo impresionante en aquel rostro ennegrecido por los años y por el humo de las lámparas votivas. Una muchacha vestida con un peplo blanco, de cabellos recogidos en una cofia de idéntico color, se acercó a la estatua sosteniendo un pequeño cubo en una mano y una esponja en la otra. Se subió sobre el pedestal y se puso a pasar la esponja por la superficie de la escultura, difundiendo bajo los altos armazones un intenso y penetrante perfume de aloe y de nardo. Alejandro se acercó a ella sin hacer ruido y le preguntó: ¿quién eres? La muchacha se sobresaltó y dejó caer el cubo, que rebotó en el pavimento y rodó lejos hasta detenerse contra una columna. No temas, la tranquilizó el rey. No soy más que un peregrino que desea honrar a la diosa. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Daunia y soy una esclava sagrada, repuso la joven, intimidada por el aspecto de Alejandro, que no era ciertamente el de un simple peregrino. Bajo el manto se veían relucir una coraza y unas grebas. Cuando se movía, se oía el ruido de la correa de malla metálica que cruzaba su pectoral. ¿Una esclava sagrada? Nadie lo diría. Tienes unas bonitas facciones, aristocráticas, y una mirada muy orgullosa. ¿Acaso estés habituado a ver a las esclavas sagradas de Afrodita? Ellas son simplemente esclavas, antes de ser sagradas, esclavas de la lujuria de los varones. ¿Y tú, en cambio, no? Preguntó Alejandro recogiéndole del suelo el pequeño cubo. Yo soy virgen, como la diosa. ¿Has oído hablar alguna vez de la ciudad de las mujeres? Pues yo provengo de allí. Su acento era muy especial y el soberano no lo había oído nunca. Ni siquiera sabía que existiese una ciudad de las mujeres. ¿Dónde se encuentra? En Italia.
Se llama Locria, y tiene una aristocracia formada solamente por mujeres. Fue fundada por 100 familias, todas ellas descendientes de mujeres huidas de Lócrida, su patria de origen. Se habían quedado viudas y se dice que se unieron a sus esclavos. ¿Y por qué te encuentras tú aquí, en un país tan lejano? Para expiar una culpa. ¿Una culpa? ¿Qué culpa puede haber cometido una muchacha tan joven? No yo. Hace 1000 años Ajax, hijo de Oileo, nuestro héroe nacional, la noche de la caída de Troya forzó a la princesa Cassandra, hija de Príamo, precisamente aquí, en el pedestal que sostenía el sagrado paladio, la milagrosa imagen de Atenea caída del cielo. Desde entonces los locrios pagan este sacrilegio con el presente de 2 muchachas de la mejor nobleza, que sirven durante 1 año entero en el santuario de la diosa. Alejandro sacudió la cabeza como si no creyera lo que estaba oyendo. Miró a su alrededor, mientras que afuera, en el empedrado del templo, resonaba el piafar de numerosos caballos. Habían llegado sus compañeros. Entró en aquel momento un sacerdote, que se dio inmediatamente cuenta de quién tenía delante e hizo una profunda reverencia. Bienvenido, poderoso señor. Siento que no nos hayas avisado, pues hubieras tenido acogida muy distinta. E hizo una señal a la muchacha de que se fuera. Pero Alejandro la retuvo. Yo prefiero que se quede, dijo. Esta muchacha me ha contado una historia extraordinaria, que nunca hubiera podido ni imaginarme. He oído decir que en este templo se conservan las reliquias de la guerra de Troya. ¿Es eso cierto? Sin duda. Y esta imagen que ves es un paladio. Reproduce las facciones de una antigua estatua de Atenea caída del cielo, que volvía invencible a la ciudad a la que pertenecía. En aquel momento hicieron su entrada en Cestión, Ptolomeo, Pérdicas y Seleuco. ¿Y la estatua original dónde está? Preguntó Hefestión acercándose. Según algunos la habría cogido el héroe Diomedes para llevársela a Argos. Otros dicen que Odiseo fue a Italia y se la regaló al rey latino. No faltan tampoco quienes afirman que Eneas la puso en un templo no lejos de Roma, donde se encontraría aún. Sea como fuere, son muchas las ciudades que se enorgullecen de poseer el verdadero. Lo creo, observó Seleuco. Una convicción semejante confiere valor. Por supuesto, asintió Ptolomeo. Aristóteles diría que la convicción, o la profecía, produce el acontecimiento. ¿Pero qué distingue al verdadero paladio de las demás estatuas? Preguntó Alejandro. El verdadero, declaró el sacerdote en tono solemne, puede cerrar los ojos y sacudir la lanza. Eso no es difícil, dijo Ptolomeo. Cualquiera de nuestros ingenieros militares sería capaz de construir un juguete de ese tipo. El sacerdote le fulminó con una mirada y también el soberano sacudió la cabeza. ¿Hay algo en lo que creas, Ptolomeo? Sí, sin duda, repuso el joven apoyando una mano en la guarnición de la espada. En esta. Y luego, apoyando la otra en el hombro de Alejandro, agregó, y en la amistad. Y sin embargo, insistió el sacerdote, los objetos que veis son venerados entre estas sagradas paredes desde tiempos inmemoriales, y los túmulos a lo largo de la orilla recubren desde siempre los huesos de Aquiles, Patroclo y Ajax. Se oyó un ruido de pasos, Calístenes se había juntado con ellos para visitar el famoso santuario. ¿Y qué dices tú de todo esto, Calístenes? Preguntó Ptolomeo yendo a su encuentro y cogiéndole del brazo. ¿De veras crees que esa es la armadura de Aquiles? ¿Y que esta que cuelga de la columna es la cítara de París? Acarició las cuerdas, de las que extrajo un acorde opaco y desentonado. Alejandro parecía no escuchar ya. Miraba fijamente a la joven Locria que ahora estaba poniendo aceite perfumado a los velones. Miraba sus formas perfectas, en la transparencia del ligero peplo atravesado por un rayo de luz. Observaba el misterio que relampagueaba en sus ojos de mirada huidiza y sumisa. Todo esto no tiene ninguna importancia, lo sabéis muy bien, replicó Calístenes. En Esparta, en el templo de los Dioscuros, muestran el huevo del que nacieron los 2 gemelos, hermanos de Helena. Pero yo creo más bien que se trata de un huevo de avestruz, un pájaro lírico de la altura de un caballo. Nuestros santuarios están llenos de semejantes reliquias. Lo importante es lo que la gente quiere creer, y la gente tiene necesidad de creer, así como también de soñar. Mientras hablaba, se volvió hacia Alejandro. El rey se acercó a la gran panoplia de bronce, adornada de estaño y plata, y con los dedos rozó el escudo esculpido a franjas repujadas, con escenas descritas por Homero, y el yelmo adornado con una triple cimera. ¿Y cómo habría llegado hasta aquí esta armadura? Le preguntó al sacerdote. Odiseo la devolvió, presa de los remordimientos por habérsela usurpado a Ajax, y la depositó delante de su tumba como presente votivo, implorando su regreso a Ítaca. Desde entonces fue guardada y conservada en este santuario. Alejandro se acercó al sacerdote. ¿Sabes quién soy? Sí. Eres Alejandro, el rey de los macedonios. Así es. Y soy el descendiente directo, por parte de madre, de Pirro, hijo de Aquiles, fundador de la dinastía de Epiro,
y por tanto heredero de Aquiles. Por tanto esta armadura me pertenece, y la quiero. El sacerdote palideció. Señor. ¿Pero cómo? Exclamó con una sonrisa maliciosa Ptolomeo. Nosotros hemos de creer que esta es la cítara de París, que estas son las armas de Aquiles construidas por el mismísimo dios Hefesto en persona. ¿Y tú no crees que nuestro rey es descendiente directo del pelida Aquiles? Oh, no, balbuceó el sacerdote. El hecho es que se trata de objetos sagrados que no pueden. Cuentos, intervino Perdicas. Ya mandarás a hacer otras armas idénticas. Nadie se dará cuenta de la diferencia. Como puedes ver, a nuestro rey le son de utilidad y puesto que pertenecían a su antepasado. Abrió los brazos como queriendo decir, una herencia es una herencia. Haced que las lleven al campamento. Serán izadas ante el ejército como un estandarte antes de cada batalla, ordenó Alejandro. Y ahora regresemos, pues la visita ha terminado. Salieron en pequeños grupos, deteniéndose todavía a mirar a su alrededor, para observar la increíble acumulación de objetos colgados de las columnas y de las paredes. El sacerdote observó que Alejandro no le quitaba ojo a la muchacha mientras salía del templo por una puertecilla lateral. Todas las noches, tras la puesta del sol, se baña en el mar cerca de la desembocadura del Escamandro, le susurró al oído. El rey no dijo nada y se fue. Poco después el sacerdote, en el umbral del templo, le vio saltar sobre el caballo y alejarse en dirección al campamento a orillas del mar, que hervía de vida como un gigantesco hormiguero. Alejandro la vio llegar con paso rápido y seguro en la oscuridad, siguiendo la orilla izquierda del río, y detenerse donde las aguas del Escamandro se mezclaban con las olas del mar. Hacía una noche tranquila y serena, y la luna comenzaba en aquel momento a surgir del mar trazando una larga estela plateada desde el horizonte, hasta la orilla. La muchacha se despojó de sus ropas, se soltó los cabellos a la luz de la luna y entró en el agua. Su cuerpo, acariciado por las olas, relucía, semejante al mármol pulimentado. «Estás hermosa como una diosa, Daunia», murmuró Alejandro surgiendo de la sombra. La muchacha se sumergió hasta la barbilla y retrocedió. «No me hagas nada malo. Estoy consagrada». «¿Para expiar una antigua violación?» «Para expiar cualquier violación. Las mujeres se ven siempre obligadas a sufrir». El soberano se desnudó y se metió en el agua, mientras ella cruzaba los brazos sobre su pecho para taparse los senos. Dicen que la Afrodita de Cnido, esculpida por el divino Praxíteles, se cubre el pecho así, como lo estás haciendo tú. También Afrodita es púdica. No temas nada. Ven. La muchacha se acercó lentamente, caminando sobre la arena del fondo, a medida que se acercaba. Su cuerpo divino emergía goteante del agua, y la superficie del mar descendía para ceñirle los costados y luego el vientre. Llévame a nado hasta el túmulo de Aquiles. No quiero que nadie nos vea. Sígueme, dijo Daunia. Espero que seas un buen nadador. Se volvió hacia un lado, deslizándose sobre las olas como una nereida, una ninfa de los abismos. La costa formaba una amplia ensenada, iluminada ya por los fuegos del campamento, y terminaba en un promontorio en cuyo extremo se alzaba un túmulo de tierra. Lo soy, repuso Alejandro nadando a su lado. La muchacha se dirigió mar adentro atajando por el medio del golfo, directamente hacia el promontorio. Nadaba con un bracear elegante, ligero y sostenido, casi sin hacer ruido, surcando las aguas como una criatura marina. «Eres una excelente nadadora», observó Alejandro sin resuello. «Nací a orillas del mar, ¿sigues pensando en llegar hasta el promontorio Sigeo?» Alejandro no respondió y siguió nadando hasta que dejó de ver hervir la espuma a lo largo de la playa a la luz de la luna o las olas dilatarse, hasta que éstas lamieron la base del gran túmulo. Salieron del agua cogidos de la mano, y el rey se acercó a la mole oscura de la tumba de Aquiles. Sentía, o creía sentir, que el espíritu del héroe penetraba en él y le pareció ver a Briseida, la de sonrosadas mejillas, cuando se volvió hacia su compañera, que ahora estaba de pie delante de él en medio de la luz argentea y buscaba su mirada en la oscuridad. «Solo a los dioses les son concedidos momentos como este», le susurró Alejandro volviéndose para sentir el soplo de la tibia brisa que llegaba del mar. Aquí se sentó Aquiles a llorar la muerte de Patroclo. Aquí la madre oceánida rindió sus armas, forjadas por un dios. «Así pues, ¿lo crees?» le preguntó la muchacha. «Sí. Pero, entonces, ¿por qué en el templo?» «Aquí es distinto. Es de noche, y las voces lejanas, ahora ya apagadas, pueden aún oírse. Y tú resplandeces sin velos delante de mí. ¿De veras eres un rey? Mírame. ¿Quién crees que soy?» «Eres el joven que a veces se me aparecía en sueños mientras dormía con mis compañeras, en el santuario de la diosa. El joven al que me gustaría amar». Se acercó y apoyó la cabeza contra su pecho.
Mañana partiré, y dentro de unos pocos días tendré que librar una dura batalla. Tal vez venza o muera. Entonces, si quieres, goza de mí, en esta arena tibia aún, y deja que yo te estreche entre mis brazos, aunque luego tengamos que lamentarlo. Le besó largamente, acariciándole los cabellos. Momentos como estos únicamente les son concedidos a los dioses. Y nosotros seremos dioses, mientras dure la noche. 2. Alejandro se despojó de sus ropas hasta quedar desnudo delante del ejército formado y corrió tres veces alrededor de la tumba de Aquiles, según la antigua usanza, y Hefestión hizo lo propio en torno a la tumba de Patroclo. A cada vuelta, más de 40.000 hombres gritaban. ¡Alalalai! ¡Qué actor extraordinario! Exclamó Calístenes, en un extremo del campo. ¿Tú crees? Replicó Ptolomeo. No me cabe la menor duda. No cree en los mitos ni en las leyendas más de lo que podamos creer tú y yo, pero se comporta como si fueran más verdaderos que la propia realidad. De este modo demuestra a sus hombres que los sueños son posibles. Parece que le conozcas muy a fondo, dijo Ptolomeo en tono sarcástico. He aprendido a observar a los hombres, además de la naturaleza. Entonces deberías saber que nadie puede afirmar que conoce a Alejandro. Sus acciones están a la vista de todos, es cierto, pero no son previsibles, ni es siempre posible comprender su significado profundo. Él cree y no cree al mismo tiempo, es capaz de arrebatos amorosos y de arranques irrefrenables de cólera, es... ¿Qué? ¿Distinto? Yo le conocí cuando tenía 6 años, y no puedo decir aún que le conozca de verdad. Tal vez tengas razón. Pero ahora todos sus hombres creen que él es Aquiles redivivo y que Hefestión es Patroclo. En estos momentos incluso se lo creen ellos dos. Por lo demás, no has sido tú quien ha establecido, sobre la base de tus cálculos astronómicos, que nuestra invasión se ha producido el mismo mes en que comenzó la guerra de Troya, exactamente hace 1000 años. Alejandro, mientras tanto, se había vuelto a vestir y puesto la armadura, imitado en esto por Hefestión. Ambos montaron a caballo. El general Parmenión ordenó hacer sonar las trompas y Ptolomeo, a su vez, saltó sobre la silla. He de reunirme con mi sección. Alejandro se dispone a pasar revista al ejército. Las trompas resonaron una vez más, repetidamente, y el ejército se colocó a lo largo de la orilla del mar, cada sección con sus estandartes e insignias. La infantería contaba con 32.000 hombres en total. En el lado izquierdo había 3.000, portadores de escudo, y 7.000 aliados griegos, apenas una décima parte de los que, 150 años antes, habían luchado en Platea contra los persas. Llevaban la tradicional armadura pesada de la infantería griega de línea y macizos yelmos corintios que les protegían totalmente el rostro hasta la base del cuello, dejando al descubierto solo los ojos y la boca. En el centro estaban los 6 batallones de la falange, los Pecetairoi, cerca de 10.000 hombres. En el lado izquierdo, en cambio, las tropas auxiliares bárbaras del norte, 5.000 tracios y tribalos que habían aceptado la invitación de Alejandro, atraídos por la soldada y la perspectiva del pillaje. Eran valerosísimos, capaces de las gestas más temerarias, infatigables, y sabían soportar el frío, el hambre y las penalidades. Horribles de aspecto, tenían el pelo rojizo e hirsuto, las barbas luengas, la piel clara y pecosa y el cuerpo cubierto de tatuajes. Entre estos bárbaros, los más salvajes y primitivos eran los agrianos de las montañas ilirias. No comprendían en absoluto el griego y era necesario utilizar con ellos un intérprete, pero eran de una habilidad sin par a la hora de escalar cualquier pared rocosa utilizando cuerdas de fibras vegetales, ganchos y garfios. Todos los tracios y el resto de las tropas auxiliares del norte estaban armados con yelmos y coseletes de cuero, pequeños escudos en forma de media luna y largos sables que golpeaban tanto de punta como con el filo. En la batalla se comportaban como fieras, y en el cuerpo a cuerpo se excitaban hasta el punto de arrancar a dentelladas las carnes de sus adversarios. Por último, como para sofrenarlos, venían otros 7.000 mercenarios griegos, de infantería pesada y ligera. En las alas, separada de la infantería, estaba formada la caballería pesada de los Hetairoi, 2.800 en total, a los que se añadían otros tantos jinetes tesalios y cerca de 4.000 auxiliares, más los 500 jinetes escogidos de la punta, el escuadrón de Alejandro. El rey, montado en bucéfalo, pasó revista al ejército sección por sección, seguido por sus compañeros. Con él estaba también Eumenes, armado hasta los dientes, incómodo dentro de la coraza ateniense de lino prensado, decorada y con refuerzos de chapas de bronce reluciente como un espejo. Sus pensamientos, a medida que pasaba por delante de aquella multitud, eran más bien prosaicos. Mentalmente hacía el recuento de cuánto trigo, cuántas legumbres, cuánto pescado en salazón, cuánta carne ahumada y cuánto vino serían necesarios para dar de comer y de beber a toda aquella gente, y cuánto dinero tendría que gastar a diario para comprar en los mercados todos aquellos víveres. Luego valoraba cuánto tiempo durarían las reservas con que contaba. No obstante, no perdía la esperanza de hacerle al rey, aquella misma noche, unas buenas sugerencias para el éxito de su expedición.
Cuando hubieron alcanzado la cabeza de la formación, Alejandro hizo una señal a Parmenión y el general dio la orden de partida. La larga columna se puso en marcha, la caballería en los flancos, en doble fila, y la infantería en el medio. Tomaron dirección al norte, a lo largo de la orilla del mar. El ejército se desanudaba como una larga serpiente y el yelmo de Alejandro, remarado por dos largas plumas blancas, se distinguía de lejos. Daunia se asomó en aquel momento al umbral del santuario de Atenea y se detuvo en lo alto de la escalinata. El joven que la había amado a orillas del mar, en aquella noche perfumada de primavera, parecía ahora un niño, resplandeciente al sol en su armadura en exceso bruñida, demasiado reluciente. No era ya él, no existía ya. Sintió en su interior un gran vacío al verle alejarse hacia el horizonte. Cuando desapareció del todo, se secó los ojos con un rápido gesto de la mano. Volvió a entrar en el templo y cerró la puerta tras de sí. Entretanto, Eumenes había hecho partir a dos estafetas con escolta, uno dirigido a Lampsaco y otro a Cícico. Dos poderosas ciudades griegas a lo largo de los estrechos, la primera se alzaba en la costa, la segunda, en cambio, en una isla. Se les volvía a hacer, de parte de Alejandro, el ofrecimiento de la libertad y de un tratado de alianza. El rey estaba encantado con el paisaje y a cada recodo del camino se volvía hacia Hefestión. Mira aquel pueblo, mira aquel árbol, mira aquella estatua. Todo era nuevo para él, todo le maravillaba, desde los blancos pueblos de las colinas, los santuarios de las divinidades griegas y bárbaras, inmersos en la campiña, hasta el perfume de los manzanos en flor y el verde brillante de los granados. Aparte de su destierro entre las montañas nevadas de Iliria, aquel era su primer viaje fuera de Grecia. Detrás de él cabalgaban Ptolomeo y Pérdicas, mientras que los demás compañeros estaban con sus soldados. Lisímaco y Leonato cerraban la larga fila, al mando de dos secciones de retaguardia un tanto distantes. «¿Por qué nos dirigimos hacia el norte?», preguntó Leonato. Alejandro quiere asegurarse el control de la orilla asiática del estrecho. De este modo nadie podrá entrar o salir del Ponto sin nuestra autorización, y Atenas, que depende de las importaciones de trigo que pasan por aquí, tendrá excelentes razones para seguir siendo amiga nuestra. Además, dejaremos aisladas a todas las provincias persas que se asoman al Mar Negro. Es una jugada inteligente. Es cierto. Prosiguieron al paso, bajo el sol que comenzaba a ascender alto en el cielo. Luego Leonato continuó diciendo: «Hay una cosa que no entiendo». «No se puede entender todo en la vida», ironizó Lisímaco. «Será así, pero explícame tú el porqué de toda esta calma. Hemos desembarcado con 40.000 hombres en pleno día, Alejandro ha visitado el templo de Ilión, ha hecho su danza alrededor del túmulo de Aquiles, y nadie nos esperaba. Quiero decir, ningún persa. ¿No lo encuentras extraño?». «En absoluto». «¿Por qué no?». Lisímaco se volvió hacia atrás. «¿Ves a esos dos de allí?», preguntó indicando las siluetas de un par de jinetes que seguían la cresta de los montes de la Troade. «Pues desde el amanecer los tenemos detrás de nosotros, y seguramente no nos perdieron de vista durante todo el día de ayer y tenemos a otros alrededor. Avisemos entonces a Alejandro de que...». «Descuida. Alejandro lo sabe muy bien, y sabe también que en alguna parte los persas nos dispensarán un digno recibimiento». La marcha prosiguió sin problemas durante toda la mañana, hasta el descanso de mediodía. Veíase nada más que labriegos en los campos, ocupados en sus labores, o grupos de niños que corrían a lo largo del camino, gritando y tratando de llamar la atención. A eso del atardecer acamparon no lejos de Abidos, Parmenión hizo poner centinelas alrededor, a una cierta distancia, y envió por los campos a escuadrones de caballería ligera para evitar ataques por sorpresa. Apenas hubo sido levantada la tienda de campaña de Alejandro, la trompa llamó a reunión al consejo y todos los generales se congregaron en torno a una mesa, mientras era servida la cena. Estaba también Calístenes, pero faltaba Eumenes, que había mandado aviso de que se empezara sin él. «Muchachos, aquí se está mucho mejor que en Tracia», exclamó Hefestión. «El clima es estupendo, la gente parece hospitalaria, he visto lindas muchachas y los persas no incordian. Me parece estar en Nieza, cuando Aristóteles nos llevaba a recoger insectos al bosque». «No te hagas ilusiones», replicó Leonato. «Lisímaco y yo hemos descubierto a dos jinetes que nos han estado siguiendo durante todo el santo día y seguramente deben de estar merodeando por ahí». Parmenión, con su estilo de general de la vieja guardia, pidió respetuosamente la palabra. «No hay necesidad de pedir permiso para intervenir, Parmenión», le respondió Alejandro. «Eres aquí el hombre que cuenta con más experiencia y todos nosotros hemos de aprender de ti». «Te lo agradezco», dijo el anciano general. «Solo quería saber cuáles eran tus intenciones para mañana y para el futuro próximo». «Seguir hacia el interior, hacia el territorio directamente controlado por los persas. Una vez allí no tendrán elección. Habrán de enfrentarse a nosotros en campo abierto y nosotros les batiremos». Parmenión se quedó en silencio.
¿No estás de acuerdo? Hasta cierto punto. Me enfrenté con los persas durante mi primera campaña y puedo garantizarte que son unos adversarios temibles. Además, pueden contar con un jefe formidable, Memnón de Rodas. Un griego renegado. No un soldado de oficio. Un mercenario. ¿Acaso no es lo mismo? No es lo mismo, Hefestión. Hay hombres que han luchado en muchas guerras y se encuentran al final carentes de cualquier convicción e ideal, pero llenos de habilidad y experiencia. Es entonces cuando venden su espada al mejor postor, pero si son hombres de honor, y Memnón lo es, se mantienen fieles a lo pactado, a toda costa. Su patria no es otra que la palabra dada, y a ella se atienen con absoluto rigor. Memnón representa para nosotros un peligro, tanto más cuanto que tiene con él a sus tropas. De 10 a 15 mil mercenarios, todos ellos griegos, todos bien armados y bastante temibles en campo abierto. Derrotamos al batallón sagrado de los tebanos, dijo Seleuco. Eso no cuenta, rebatió Parmenión. Estos son soldados de oficio, que no hacen otra cosa que combatir, y que cuando no combaten se adiestran para la lucha. Parmenión tiene razón, aprobó Alejandro. Memnón es peligroso y su tropa mercenaria no lo es menos, sobre todo si cuenta con el apoyo de la caballería persa. Entró en ese momento Eumenes. Te sienta bien la armadura, dijo con guasa Crátero. Pareces todo un general. Lástima que tengas las piernas torcidas y secas y... Estallaron todos a reír, pero Eumenes se puso a declamar. No me gusta un general de gallardo porte. Orgulloso de sus bucles y esmerados aceites. Sino uno que sea feo y torcido de piernas. Que se mantenga firme y con un corazón de león. Arquílogo, fragmento 114, West. ¡Magnífico! Exclamó Calístenes. Arquílogo es uno de mis poetas favoritos. Deja que hable, le hizo callar Alejandro. Eumenes nos trae noticias que espero sean buenas. Buenas y malas, amigo mío. Decide tú por cuál debo empezar. Alejandro disimuló a duras penas su contrariedad. Comienza por las malas. A las buenas uno se acostumbra siempre. Dadle un asiento. Eumenes se acomodó, quedando no obstante incómodo a causa de la coraza, que le impedía doblarse. Los habitantes de Lampsaco han respondido que se sienten ya lo suficientemente libres y que no necesitan para nada nuestra ayuda. En resumidas cuentas, vienen a decirnos que nos las apañemos solos. El rostro de Alejandro se había puesto sombrío y se intuía que estaba a punto de estallar en un ataque de cólera. Eumenes prosiguió enseguida. Buenas noticias, en cambio, de Cícico. La ciudad se muestra favorable y acepta unirse a nosotros. Y es de veras una buena noticia porque la soldada de todos los mercenarios al servicio de los persas se pagan en moneda de Cícico. Estáteros de plata, para ser más exactos. Como este. Y arrojó una reluciente moneda encima de la mesa. La moneda rebotó y se puso a rodar luego sobre sí misma como una peonza hasta que la velluda mano de Clitoel negro cayó para aplastarla con un seco golpe. ¿Y entonces? Preguntó el general dándole la vuelta entre los dedos. Si Cícico bloquea la emisión de moneda hacia las provincias persas, explicó Eumenes, los gobernadores no tardarán en encontrarse en dificultades. Tendrán que imponer tributos, o bien buscar otras formas de pago nada gratas para los mercenarios. Y lo mismo puede decirse que ocurrirá con sus víveres, con la paga de las tripulaciones de la flota y todo lo demás. ¿Pero cómo lo has hecho? Preguntó Crátero. Lo cierto es que no he esperado a nuestro desembarco en Asia para moverme, repuso el secretario. Hace ya un tiempo que estoy en tratos con la ciudad. Desde los tiempos en que vivía aún, bajó la cabeza, el rey Filipo. Dentro de la tienda se hizo el silencio ante aquellas palabras, como si el espíritu del gran soberano caído bajo el puñal de un asesino en la cima de su gloria aletease, entre los presentes. Y entonces, bien, concluyó Alejandro. Esto de todos modos no cambia nuestros planes. Mañana nos desplazaremos hacia el interior. Iremos a sacar al león de su escondite. En todo el orbe conocido, nadie contaba con mapas tan precisos y bien hechos como los de Memnón de Rodas. Decíase que eran fruto de la milenaria experiencia de los marinos de su isla y de la destreza de un cartógrafo, cuya identidad era guardada en secreto. El mercenario griego desplegó el mapa sobre la mesa, fijó sus extremos con cuatro candelabros, tomó una ficha de una cajita de juego y la apoyó en un punto entre Dardania y Frigia. Alejandro, en estos momentos, se encuentra más o menos aquí. Los miembros del alto mando persa estaban todos de pie en torno a la mesa, todos en uniforme de combate, con pantalones y botas, Arsámenes, gobernador de Panfilia, y Arsites, de Frigia, luego Reomites, comandante de la caballería bactriana, Rosaques y el comandante supremo, el sátrapa de Lidia y de Jonia, Espitrídates, un iranio gigantesco de piel aceitunada y ojos negros y profundos, que presidía la reunión.
¿Qué sugieres? Preguntó este último en griego. Memnón levantó la mirada del mapa. Próximo a la cuarentena, tenía las sienes canosas, los brazos musculosos y una barba muy cuidada, modelada por la navaja barbera, que le confería el aspecto de uno de los personajes representados por los artistas griegos en los bajorrelieves o en las decoraciones de sus vasos. ¿Qué noticias tenemos de Susa? Preguntó. Por ahora ninguna. Pero no conviene esperar refuerzos de importancia antes de un par de meses. Las distancias son enormes y el tiempo que se requiere para el reclutamiento, largo. Por tanto, hemos de contar únicamente con nuestras propias fuerzas. Básicamente sí, confirmó Spitrídates. Somos inferiores en número. Pero no mucho. En la presente situación, quiere decir mucho. Los macedonios tienen una estructura de combate formidable, la mejor sin discusión. Han derrotado en campo abierto a ejércitos de todo tipo y nación. Así pues, Alejandro está tratando de provocarnos, pero yo creo que sería mejor evitar un enfrentamiento frontal. Mi plan es el siguiente. Deberíamos mandar por delante a un gran número de exploradores a caballo que nos tengan constantemente informados de sus movimientos, infiltrar a espías que nos mantengan al corriente de sus intenciones, y a continuación desaparecer de su presencia poniendo tierra quemada de por medio, sin dejar un solo grano de trigo o sorbo de agua potable. Escuadrones de caballería ligera tendrían que efectuar continuas incursiones contra los destacamentos que él mande en busca de víveres o forraje para los animales. Cuando el enemigo se haya extenuado por el hambre y el cansancio, atacaremos nosotros con todas nuestras fuerzas, mientras un cuerpo expedicionario naval desembarca en territorio macedonio. Spitrídates observó largo rato en silencio el mapa de Memnón. Se pasó una mano por la poblada barba ensortijada. Se dio la vuelta y se fue hacia un balcón que daba a la campiña. El valle de Célea era maravilloso. Desde el jardín que rodeaba su palacio subía el perfume amarillo del espino albar en flor y el más dulce delicado de los jazmines y de los lirios, las blancas copas de los cerezos y de los melocotorenos florecidos, plantas dignas de los dioses, que crecían únicamente en su palidaeza, resplandecían al sol primaveral. Miró los bosques que cubrían las montañas y los palacios y los jardines de los otros nobles persas reunidos a sus espaldas en torno a la mesa, e imaginó todas aquellas maravillas quemadas por el fuego de Memnón, aquel mar de esmeralda reducido a una extensión de carbones y de cenizas humeantes. Se volvió de golpe y dijo: «No». «Pero, señor», objetó Memnón acercándose a él. «¿Has valorado cómo es debido a las características de mi plan?» «Yo considero que...» «No es posible, comandante», cortó el sátrapa. «No podemos destruir nuestros jardines, los campos y palacios, y huir. En primer lugar, ello no nos pertenece. Y luego sería un crimen infligirle a nuestro propio territorio unos daños peores que los que podría causarles el enemigo. No. Nos enfrentaremos a él y le rechazaremos». Ese Alejandro no es más que un muchacho presuntuoso que se merece que se le dé una dura lección. Te ruego que tengas en cuenta, insistió Memnón, que en esta zona están también mi casa y mi hacienda y que estoy dispuesto a sacrificarlo todo en aras de la victoria. Tu honestidad no está en duda, replicó Spitrídates. Lo único que digo es que tu plan es irrealizable. Repito, lucharemos y rechazaremos a los macedonios. Se volvió hacia los demás generales. A partir de este momento, todas las tropas estarán en estado de alerta y vosotros tendréis que llamar de la reserva hasta el último hombre en condiciones de luchar bajo nuestras banderas. No nos queda mucho tiempo. Memnón sacudió la cabeza. Es un error, y ya os daréis cuenta de ello. Mucho me temo que sea entonces demasiado tarde. No seas tan pesimista, dijo el persa. Trataremos de hacerles frente desde una posición ventajosa. Es decir, Spitrídates se inclinó sobre la mesa, apoyándose en el brazo izquierdo, y comenzó a explorar el mapa con la punta del índice de la mano derecha. Se detuvo en una línea serpenteante azul, para indicar un río que corría hacia el norte, en el mar interior de la Propóntide. Yo diría que aquí. ¿En el Gránico? Spitrídates asintió. ¿Conoces la zona, comandante? Bastante. Yo la conozco bien porque fui allí de caza en varias ocasiones. El río, en este punto, tiene unas orillas escarpadas y arcillosas. Difíciles, por no decir imposibles, para la caballería, más bien impracticables para la infantería pesada. Les haremos retroceder, y esa misma noche estáis todos invitados a un banquete aquí, en mi palacio de Célea, para festejar nuestra victoria. 3. Memnón regresó entrada la noche a su palacio. Una magnífica construcción de estilo oriental en la cima de la colina, rodeada de un parque con animales salvajes de todo tipo y de una vasta posesión con casas, ganado, campos de cultivo de trigo, viñedos, olivos y árboles frutales. Desde hacía años vivía con los persas igual que un persa, y había tomado por esposa a una noble persa, Barsine, hija del sátrapa Artabazo, una mujer de increíble belleza, de piel oscura,
con unos larguísimos cabellos negros y formas sinuosas, agraciadas, de gacela de la meseta. Sus hijos, dos varones, el uno de 15 y el otro de 11 años, hablaban con gran soltura tanto la lengua de su padre como la de su madre y habían sido educados en ambas culturas. Como muchachos persas estaban acostumbrados a no mentir jamás, por ningún motivo, y a practicar el tiro con arco y la equitación. Como muchachos griegos tenían el culto al valor y al honor en el combate, conocían los poemas homéricos, las tragedias de Sófocles y de Eurípides, así como las teorías de los filósofos jónicos. Tenían la piel aceitunada y el pelo negro de la madre, el cuerpo musculoso y los ojos verdes del padre. El primero, Eteocles, tenía un nombre griego, el segundo, Fraates, un nombre persa. La casa de campo se alzaba en el centro de un jardín iranio cultivado y cuidado por jardineros persas, con plantas y animales exóticos, incluidos los maravillosos pavos reales de Palimbotra, una ciudad casi legendaria a riberas del río Ganges. En su interior había esculturas persas y babilonias, antiguos bajorrelieves hititas que Memnón había hecho recoger en una ciudad abandonada de la meseta, espléndidos servicios de mesa de cerámica ática de Festín, bronces de Corinto y de la lejana Etruria, esculturas de mármol de Paros pintadas de vivos colores. En las paredes había cuadros de los más variados pintores de la época, Apeles, Zeuxis, Parrasio, con escenas de caza y de batalla, pero asimismo representaciones mitológicas de las aventuras de los héroes hechos famosos por la tradición. Todo, en aquella casa, era una mezcla de culturas diversas, no obstante, la impresión que tenía el visitante era de una singular y casi incomprensible armonía. Dos siervos salieron al encuentro de su señor. Le ayudaron a despojarse de la armadura y le condujeron a la estancia del baño para que pudiera refrescarse, antes de la cena. Barsine le alcanzó llevándole una copa de vino fresco y se sentó para hacerle compañía. «¿Qué noticias hay de la invasión?», le preguntó. «Alejandro marcha en estos momentos hacia el interior, probablemente con el propósito de provocarnos a un choque frontal. No quisieron hacerte caso, y ahora tenemos al enemigo a las puertas de nuestras casas. Nadie creía que ese muchacho se atrevería a tanto. Creíamos que la guerra en Grecia iba a tenerle ocupado durante largos años desgastando sus fuerzas. Una previsión completamente errónea». «¿Qué clase de hombres es?», preguntó Barsine. «Parece que resulta difícil definir su carácter. Es muy joven y apuesto, impetuoso y pasional, pero, según se dice, en presencia del peligro se vuelve frío como un témpano de hielo, capaz de valorar con increíble distanciamiento las situaciones más delicadas e intrincadas». «¿Y no tiene ningún punto flaco?». «Le gusta el vino, le encantan las mujeres, pero al parecer no tiene más que un solo afecto estable. Su amigo Hefestión, que probablemente es para él más que un amigo. Se dice que son amantes». «¿Está casado?». «No. Partió sin dejar herederos al trono de Macedonia. Antes de irse, dicen que se despojó de todas sus propiedades en favor de sus íntimos». Barsine hizo una señal a sus doncellas para que se alejaran y se ocupó personalmente del marido que salía del baño. Tomó un paño de suave lino jónico y lo envolvió en torno a sus hombros para secarle la espalda. Memnón seguía contando cosas de su enemigo. «Se cuenta que uno de estos íntimos le preguntó, ¿para ti qué es importante?». «La esperanza», fue la respuesta de Alejandro. «Es difícil creerlo, pero lo que resulta evidente es que el joven soberano es ya una leyenda. Y esto es un problema, pues siempre resulta arduo luchar contra un mito». «¿De veras no tiene una mujer?», preguntó Barsine. Una doncella se llevó el paño húmedo y otra ayudó a Memnón a ponerse las vestiduras para la cena. Un quitón largo hasta los pies, azul, recamado en plata en los bordes. «¿Cómo es que tienes tanto interés?». «Porque las mujeres son siempre el punto flaco de un hombre». Memnón tomó del brazo a su esposa y fue hasta el comedor, donde estaban puestas las mesas a la manera griega ante los lechos de convite. Tomó asiento y una doncella le escanció un poco de vino fresco y ligero, sacado de una magnífica crátera corintia de 200 años de antigüedad, que descansaba sobre la mesa central. Memnón señaló un cuadro de Apeles colgado de la pared precisamente delante de él y que reproducía una escena de amor muy atrevida entre Ares y Afrodita. «¿Te acuerdas de cuando Apeles vino aquí para pintar ese cuadro?». «Sí, me acuerdo muy bien», repuso Barsine, que se recostaba siempre de espaldas a aquella obra, al no haberse podido acostumbrar nunca al descaro de los griegos y a su modo de representar la desnudez. «¿Y te acuerdas de la modelo que posaba para él como Afrodita?». «Por supuesto. Era estupenda, una de las mujeres más espléndidas que haya visto yo jamás, digna de personificar a la diosa del amor y de la belleza». «Pues era la amante griega de Alejandro». «¿Hablas en serio?». «Sí es. Se llama Campaspe, y cuando se desnudó ante Alejandro por vez primera, él se quedó tan fascinado que mandó llamar a Apeles para que la pintara desnuda.
pero luego se dio cuenta de que el pintor se había enamorado perdidamente de ella. Cosas que pasan entre un artista y su modelo. ¿Y sabes qué hizo? Pues se la regaló, pero, eso sí, a cambio quiso el cuadro. Alejandro no se deja subyugar por nada, ni siquiera por el amor, me temo. Es peligroso, te digo. Barsine le miró a los ojos. ¿Y tú? ¿Te dejas vencer por el amor? Memnón le devolvió la mirada. Es el único adversario por el que acepto ser derrotado. Se presentaron los hijos para despedirse antes de irse a la cama y besaron tanto al padre como a la madre. ¿Cuándo nos llevarás contigo a la batalla, papá? Preguntó el mayor de ellos. Aún falta, repuso Memnón. Tenéis que crecer. Y luego, cuando se hubieron alejado, añadió, bajando la cabeza sobre el pecho, y decidir de qué bando queréis estar. Barsine permaneció en silencio unos momentos. ¿En qué piensas? Le preguntó el marido. En la próxima batalla, en los peligros que deberás arrostrar, en la angustia con que aguardaré desde la torre ver aparecer un mensajero para anunciarme si estás vivo o muerto. Es mi vida, Barsine. Soy un soldado de oficio. Lo sé, pero saberlo no me es de gran ayuda. ¿Cuándo tendrá lugar? ¿El enfrentamiento con Alejandro? Pues pronto, aunque yo no esté de acuerdo. Muy pronto. Terminaron de cenar con un vino dulce de Chipre. Luego Memnón levantó la mirada hacia el cuadro de Apeles que tenía enfrente. El dios Ares estaba representado en el despojado de sus armas, que descansaban en el suelo sobre la hierba. Y la diosa Afrodita estaba sentada a su lado, desnuda, con la cabeza apoyada contra el vientre de él y las manos en sus muslos. Se volvió hacia Barsine y la tomó de la mano. «Vamos a la cama», dijo. «¿Tres?» Memnón regresó entrada la noche a su palacio, una magnífica construcción de estilo oriental en la cima de la colina, rodeada de un parque con animales salvajes de todo tipo y de una vasta posesión con casas, ganado, campos de cultivo de trigo, viñedos, olivos y árboles frutales. Desde hacía años vivía con los persas igual que un persa, y había tomado por esposa a una noble persa, Barsine, hija del sátrapa Artabazo, una mujer de increíble belleza, de piel oscura, con unos larguísimos cabellos negros y formas sinuosas, agraciadas, de gacela de la meseta. Sus hijos, dos varones, el uno de 15 y el otro de 11 años, hablaban con gran soltura tanto la lengua de su padre como la de su madre y habían sido educados en ambas culturas. Como muchachos persas estaban acostumbrados a no mentir jamás, por ningún motivo, y a practicar el tiro con arco y la equitación. Como muchachos griegos tenían el culto al valor y al honor en el combate, conocían los poemas homéricos, las tragedias de Sófocles y de Eurípides, así como las teorías de los filósofos jónicos. Tenían la piel aceitunada y el pelo negro de la madre, el cuerpo musculoso y los ojos verdes del padre. El primero, Eteocles, tenía un nombre griego, el segundo, Frates, un nombre persa. La casa de campo se alzaba en el centro de un jardín iranio cultivado y cuidado por jardineros persas, con plantas y animales exóticos, incluidos los maravillosos pavos reales de Palipotra, una ciudad casi legendaria a riberas del río Ganges. En su interior había esculturas persas y babilonias, antiguos bajorrelieves hititas que Memnón había hecho recoger en una ciudad abandonada de la meseta, espléndidos servicios de mesa de cerámica ática de Cestín, bronces de Corinto y de la lejana Etruria, esculturas de mármol de palos pintadas de vivos colores. En las paredes había cuadros de los más variados pintores de la época, Apeles, Ceuxis, Parrasio, con escenas de caza y de batalla, pero asimismo representaciones mitológicas de las aventuras de los héroes hechos famosos por la tradición. Todo, en aquella casa, era una mezcla de culturas diversas, no obstante, la impresión que tenía el visitante era de una singular y casi incomprensible armonía. Dos siervos salieron al encuentro de su señor. Le ayudaron a despojarse de la armadura y le condujeron a la estancia del baño para que pudiera refrescarse, antes de la cena. Barsine le alcanzó llevándole una copa de vino fresco y se sentó para hacerle compañía. ¿Qué noticias hay de la invasión? Le preguntó. Alejandro marcha en estos momentos hacia el interior, probablemente con el propósito de provocarnos a un choque frontal. No quisieron hacerte caso, y ahora tenemos al enemigo a las puertas de nuestras casas. Nadie creía que ese muchacho se atrevería a tanto. Creíamos que la guerra en Grecia iba a tenerle ocupado durante largos años desgastando sus fuerzas. Una previsión completamente errónea. ¿Qué clase de hombres es? Preguntó Barsine. Parece que resulta difícil definir su carácter. Es muy joven y apuesto, impetuoso y pasional, pero, según se dice, en presencia del peligro se vuelve frío como un témpano de hielo, capaz de valorar con increíble distanciamiento las situaciones más delicadas e intrincadas. ¿Y no tiene ningún punto flaco? Le gusta el vino, le encantan las mujeres, pero al parecer no tiene más que un solo afecto estable. Su amigo Hefestión, que probablemente es para él más que un amigo. Se dice que son amantes. ¿Está casado? No.
partió sin dejar herederos al trono de Macedonia. Antes de irse, dicen que se despojó de todas sus propiedades en favor de sus íntimos. Barsine hizo una señal a sus doncellas para que se alejaran y se ocupó personalmente del marido que salía del baño. Tomó un paño de suave lino jónico y lo envolvió en torno a sus hombros para secarle la espalda. Memnón seguía contando cosas de su enemigo. Se cuenta que uno de estos íntimos le preguntó, ¿para ti qué es importante? La esperanza, fue la respuesta de Alejandro. Es difícil creerlo, pero lo que resulta evidente es que el joven soberano es ya una leyenda. Y esto es un problema, pues siempre resulta arduo luchar contra un mito. ¿De veras no tiene una mujer? Preguntó Barsine. Una doncella se llevó el paño húmedo y otra ayudó a Memnón a ponerse las vestiduras para la cena. Un quitón largo hasta los pies, azul, recamado en plata en los bordes. ¿Cómo es que tienes tanto interés? Porque las mujeres son siempre el punto flaco de un hombre. Memnón tomó del brazo a su esposa y fue hasta el comedor, donde estaban puestas las mesas a la manera griega ante los lechos de convite. Tomó asiento y una doncella le escanció un poco de vino fresco y ligero, sacado de una magnífica crátera corintia de 200 años de antigüedad, que descansaba sobre la mesa central. Memnón señaló un cuadro de Apeles que colgaba de la pared precisamente delante de él y que reproducía una escena de amor muy atrevida entre Ares y Afrodita. ¿Te acuerdas de cuando Apeles vino aquí para pintar ese cuadro? Sí, me acuerdo muy bien, repuso Barsine, que se recostaba siempre de espaldas a aquella obra, al no haberse podido acostumbrar nunca al descaro de los griegos y a su modo de representar la desnudez. ¿Y te acuerdas de la modelo que posaba para él como Afrodita? Por supuesto. Era estupenda, una de las mujeres más espléndidas que haya visto yo jamás, digna de personificar a la diosa del amor y de la belleza. Pues era la amante griega de Alejandro. ¿Hablas en serio? Así es. Se llama Campaspe, y cuando se desnudó ante Alejandro por vez primera, él se quedó tan fascinado que mandó llamar a Apeles para que la pintara desnuda. Pero luego se dio cuenta de que el pintor se había enamorado perdidamente de ella. Cosas que pasan entre un artista y su modelo. ¿Y sabes qué hizo? Pues se la regaló, pero, eso sí, a cambio quiso el cuadro. Alejandro no se deja subyugar por nada, ni siquiera por el amor, me temo. Es peligroso, te digo. Barsine le miró a los ojos. ¿Y tú? ¿Te dejas vencer por el amor? Memnón le devolvió la mirada. Es el único adversario por el que acepto ser derrotado. Se presentaron los hijos para despedirse antes de irse a la cama y besaron tanto al padre como a la madre. ¿Cuándo nos llevarás contigo a la batalla, papá? Preguntó el mayor de ellos. Aún falta, repuso Memnón. Tenéis que crecer. Y luego, cuando se hubieron alejado, añadió, bajando la cabeza sobre el pecho, y decidir de qué bando queréis estar. Barsine permaneció en silencio unos momentos. ¿En qué piensas? Le preguntó el marido. En la próxima batalla, en los peligros que deberás arrostrar, en la angustia con que aguardaré desde la torre ver aparecer un mensajero para anunciarme si estás vivo o muerto. Es mi vida, Barsine. Soy un soldado de oficio. Lo sé, pero saberlo no me es de gran ayuda. ¿Cuándo tendrá lugar? ¿El enfrentamiento con Alejandro? Pues pronto, aunque yo no esté de acuerdo. Muy pronto. Terminaron de cenar con un vino dulce de Chipre. Luego Memnón levantó la mirada hacia el cuadro de Apeles que tenía enfrente. El dios Ares estaba representado en el despojado de sus armas, que descansaban en el suelo sobre la hierba. Y la diosa Afrodita estaba sentada a su lado, desnuda, con la cabeza apoyada contra el vientre de él y las manos en sus muslos. Se volvió hacia Barsine y la tomó de la mano. «Vamos a la cama», dijo. 4. Ptolomeo volvió de su ronda de inspección a lo largo de la empalizada del campamento y se dirigió hacia él, cuerpo de guardia principal, a fin de asegurarse del cumplimiento de los turnos siguientes. Vio que había aún luz en la tienda de campaña de Alejandro y se acercó. Peritas dormitaba en su cubil y no se dignó siquiera dirigirle una mirada. Pasó por entre los guardianes y asomó la cabeza. «¿Hay un vaso de vino para un viejo soldado fatigado y sediento?» «He adivinado que eras tú apenas he visto asomar la nariz», bromeó Alejandro. «Ven, sírvete. He mandado a Leptina a la cama». Ptolomeo se llenó una copa de vino de una jarra y se la echó al coleto de un trago. «¿Qué estás leyendo?» preguntó echando un vistazo a Hortadillas por encima del hombro del rey. «Jenofonte, la expedición de los 10.000». «Ah, ese Jenofonte. Consiguió hacer de una simple expedición una empresa más gloriosa que la guerra de Troya». Alejandro garrapateó una nota en una hoja, apoyó su puñal sobre el rollo a modo de punto y levantó la cabeza. «En cambio, se trata de un libro extraordinariamente interesante. Escucha esto. Ahora es ya tarde avanzada, la hora en que generalmente los bárbaros se retiran,
pues tienen en efecto la costumbre de acampar a no menos de 60 estadios, por temor a que, cuando caen las tinieblas, los griegos les asalten. De noche, en efecto, el ejército persa no vale gran cosa. Acostumbran a atar los caballos y, por lo general, los dejan pastando para que no se escapen si se desataran. Por eso, si se produce algún ataque nocturno, el persa tiene que soltar el caballo, ponerle el bocado y las bridas, equiparse con la armadura y montar en la silla. Operaciones todas ellas dificultosas en medio de la oscuridad de la noche y del tumulto de un ataque. Jenofonte, Anábasis, 3, 4, 34 a 35. Ptolomeo asintió. ¿Y crees que responde a la verdad? ¿Por qué no? Cada ejército tiene sus costumbres y siente apego por ellas. ¿En qué estás pensando? Los exploradores me han contado que los persas salieron de Célea hacia Occidente. Lo cual significa que vienen a nuestro encuentro para interceptarnos el paso. Todo hace pensar que así es. En efecto. Ahora escucha. Si tú fueses su jefe, ¿qué lugar elegirías para bloquear nuestro avance? Ptolomeo se acercó a la mesa en la que había desplegado un mapa de Anatolia. Tomó un velón y lo pasó por delante y por detrás de la línea de la costa hacia el interior. Luego se detuvo. Aquí debería estar ese río. ¿Cómo se llama? Se llama Gránico, respondió Alejandro. Y es muy probable que nos esperen allí. ¿Y tú estás planeando pasar el río en plena oscuridad y atacarles en la otra orilla antes de la salida del sol? Lo he adivinado. Alejandro volvió a ojear a Jenofonte. Ya te lo he dicho, esta es una obra muy interesante. Deberías conseguirte una copia. Ptolomeo sacudió la cabeza. ¿Qué es lo que no marcha? Oh, no, el plan es excelente. ¿Solo qué? ¿El qué? Bueno, no sé. Tras tu danza alrededor del túmulo de Aquiles y después de haber cogido sus armas del templo de Atenea Ilíada, yo me imaginaba una batalla en campo abierto, a la luz del sol, frente a frente. Una batalla, homérica, si puede decirse así. Lo será, replicó Alejandro. ¿Por qué crees que me he traído a Calístenes? Pero por ahora no arriesgaré inútilmente la vida de un solo hombre, si no me veo obligado a hacerlo. Y lo mismo debes hacer tú. Descuida. Ptolomeo se sentó y se quedó mirando a su rey, que seguía tomando apuntes del rollo que tenía delante. Ese Memnón es un hueso duro de roer, prosiguió al cabo de un poco. Lo sé. Parmenión me ha contado cosas de él. ¿Y la caballería persa? Tenemos lanzas más largas y astas más recias. Esperemos que basten. El resto lo harán la sorpresa y nuestra voluntad de vencer. Llegados a este punto, hemos de derrotarles a toda costa. Ahora, si quieres un consejo, vete a descansar. Las trompas sonarán antes del alba y marcharemos durante todo el día. ¿Quieres estar en posición mañana por la noche? ¿No es así? Exacto. Tendremos el consejo de guerra a orillas del Gránico. Una batalla, homérica, si puede decirse así. ¿Y tú? ¿No vas a dormir? Ya habrá tiempo de dormir. Que los dioses te concedan una noche tranquila, Ptolomeo. Y a ti también, Alejandro. Ptolomeo se llegó a su tienda, que había sido plantada sobre una pequeña elevación del terreno cerca de la empalizada oriental del campamento. Se lavó, se cambió y se preparó para la noche. Echó un último vistazo afuera antes de acostarse y vio que seguía habiendo luz únicamente en dos tiendas, en la de Alejandro y en la, mucho más distante, de Parmenión. Las trompas sonaron antes del amanecer, tal como Alejandro había ordenado, pero los cocineros estaban ya en pie desde hacía rato y habían preparado el desayuno. Pequeñas ollas humeantes de maza, las gachas semilíquidas de cebada enriquecida con queso. Para los oficiales había, en cambio, tortillas de trigo, queso de oveja y leche de vaca. Al segundo toque, el rey montó a caballo y se puso a la cabeza del ejército, cerca de la puerta de poniente del campamento, acompañado por su guardia personal y por Pérdicas, Crátero y Lisímaco. Detrás de él se puso en marcha la falange de los Pecetairoi, precedida por los escuadrones de caballería ligera, seguida por la infantería pesada griega y por las tropas auxiliares tracias, tribalas y agrianas, y flanqueada por dos líneas de caballería pesada. El cielo se teñía de rosa hacia levante y el aire se llenaba del gorjeo de los gorriones y del canto de los mirlos. Bandadas de palomas torcaces se alzaban de los bosques cercanos a medida que el rumor cadencioso de la marcha y el tintinear de las armas las despertaban del entumecimiento nocturno. Frigia se extendía ante los ojos de Alejandro con un paisaje de colinas cubiertas de abetos, de pequeños valles recorridos por torrentes cristalinos, a lo largo de los cuales se alzaban ringleras de álamos plateados y sauces de brillante follaje. Los rebaños y las manadas salían a pastar, guiados por sus pastores y vigilados por los perros. La vida parecía seguir tranquilamente su curso como si el sonido amenazante del ejército en marcha pudiera confundirse sin ningún contraste con el balido de los corderos y el mugido de los terneros.
a derecha e izquierda del ejército, en los valles paralelos a la dirección de la marcha, avanzaban grupos de exploradores sin enseñas ni armadura, camuflados, con la misión de mantener alejados a eventuales espías de los persas. Pero era una precaución inútil, puesto que cualquier pastor o campesino podía ser un espía enemigo. Al final de la columna, escoltado por una media docena de jinetes tesalios, avanzaba Calístenes, junto con Filotas y un muro con dos alforjas llenas de rollos de papiro. De vez en cuando, en los momentos de descanso, el historiador apoyaba en tierra un escabel, tomaba de una de las alforjas una tablilla de madera y un rollo y comenzaba a escribir ante la mirada llena de curiosidad de los soldados. No había tardado en correr la noticia de que sería aquel joven huesudo y de aire resabiado el encargado de narrar la historia de la expedición y cada cual esperaba en su corazón poder, antes o después, ser inmortalizado en aquellas páginas. Ninguno, en cambio, se interesaba por las secas relaciones diarias que eran redactadas por Eumenes y por los restantes oficiales, encargados de llevar el diario de marcha y de planear las etapas. Hicieron un alto para la comida mediada la jornada y a continuación, ya cerca del Gránico, se detuvieron de nuevo por orden de Alejandro, al resguardo de una baja cadena de colinas, a esperar que cayera la noche. Poco antes de la puesta del sol, el rey convocó al consejo de guerra en su tienda de campaña y expuso el plan de batalla. Estaban presentes Crátero, que estaba al mando de una sección de la caballería pesada, Parmenión, que tenía la responsabilidad del mando de la falange de los Pecetairoi, y Clito el Negro. Se encontraban allí además todos los compañeros de Alejandro, que componían su guardia personal y militaban en la caballería, Ptolomeo, Lisímaco, Seleuco, Hecestión, Leonato, Pérdicas y también Eumenes, quien seguía presentándose en las reuniones con atavíos militares, coraza, polainas y cinto, parecía haberle tomado gusto. Tan pronto como oscurezca, comenzó diciendo el rey, una unidad de asalto de la caballería ligera y de las tropas auxiliares pasarán el río y se acercarán lo más posible al campamento persa para tenerlo bajo observación. Que alguno regrese inmediatamente para informarnos de la distancia que se encuentra del río. Si en el curso de la noche los bárbaros se movieran por alguna razón, serán enviados otros exploradores para que traigan noticias. No encenderemos fuego si mañana por la mañana los jefes de batallón y los de los escuadrones llamarán a Diana sin toques de trompa poco antes de que salga de guardia el cuarto turno. Si el camino está despejado, la caballería será la primera en cruzar el río, formará en la otra orilla y, cuando la infantería se haya reunido con ella, se pondrá en marcha. Ese será el momento crucial de toda la jornada, observó dirigiendo a su alrededor la mirada. Si mis cálculos son exactos, los persas estarán aún en sus tiendas, o en cualquier caso no formados. En ese momento, tras calcular nuestra distancia del frente enemigo, desencadenaremos el ataque con una carga de caballería que tratará de crear la confusión entre las filas de los bárbaros. Acto seguido, la falange asestará el golpe de gracia. Las tropas auxiliares y las unidades de asalto se encargarán del resto. ¿Quién mandará la caballería? Preguntó Parmenión, que había permanecido en silencio hasta aquel momento. Yo, repuso Alejandro. Lo desaconsejo, señor. Es demasiado peligroso. Deja que lo haga Crátero. Estaba conmigo en la primera expedición a Asia y es persona muy experta. El general Parmenión tiene razón, intervino Seleuco. Es nuestro primer enfrentamiento con los persas, ¿para qué correr el riesgo de comprometerlo? El soberano levantó la mano para poner fin a la discusión. Me visteis combatir en Queronea contra el batallón sagrado y en el río Istro contra los tracios y tribalos. ¿Cómo podéis pensar que me comportaré ahora de distinto modo? Mandaré personalmente la punta y seré el primer macedonio en entrar en contacto con el enemigo. Mis hombres deben saber que arrostro los mismos peligros que arrostran ellos y que en esta batalla nos lo jugamos todo, incluso la vida. No tengo otra cosa que deciros por ahora. Os espero a todos a cenar. Nadie tuvo el valor de replicarle, pero Eumenes, sentado al lado de Parmenión, le susurró al oído. Yo pondría cerca de él a alguien con especial experiencia, alguien que haya luchado contra los persas y conozca su técnica. Ya he pensado en ello, le tranquilizó el general. Estará el negro al lado del rey. Ya verás que todo sale bien. El consejo fue disuelto.